Buenos días. Buenos días a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos el día de hoy. Para mí es un grandísimo honor, un verdadero gusto y satisfacción, pues introducir brevemente la presentación de este trabajo de investigación. En la seguridad de que ha sido un trabajo muy grande, muy empeñoso, lleno de detalles, lleno de matices, y además sobre una temática muy importante, una temática que vale la pena que sea visibilizada en el contexto de la sociedad costarricense actual, ¿verdad? La temática indígena en forma general, ¿verdad? Pero particularmente la problemática específica de lo que fue la lucha del pueblo Nave, del pueblo Nove por obtener la cedulación, por lo tanto su reconocimiento como ciudadanas y ciudadanas de Costa Rica. Yo quisiera brevemente resaltar algunos aspectos en relación con este trabajo a modo de introducción, luego los actores y las actoras quienes llevaron a cabo el trabajo serán quienes se refieran a él. Pero yo quisiera destacar en primera instancia la importancia de documentar, como en esta investigación se ha hecho, toda esa lucha que estos compañeros y compañeras, estos compatriotas noves, llevaron adelante hace 20 y resto de años, allá primeros años de la década de los 90, ¿verdad? En algo que yo no puedo evitar pensar que de alguna manera es un punto de quiebre importante en un proceso de cambio que la sociedad costarricense ha venido atravesando por estos 20 y resto de años, ¿verdad? Un proceso de cambio que hace que a mi juicio hoy la faz de la sociedad costarricense sea tremendamente distinta, incluso yo diría radicalmente distinta de lo que era la sociedad costarricense de hace 20 o 25 años atrás. En muchos aspectos esta sociedad ha cambiado, sigue cambiando aceleradamente en este momento, y una de las cosas en que esta sociedad ha cambiado es que hemos tenido que reconocer que parte de la sociedad costarricense son los pueblos indígenas. Todavía no hace tanto tiempo que en Costa Rica vivíamos como si no existieran pueblos indígenas. Todavía no hace mucho tiempo en las escuelas se enseñaba de pueblos indígenas que habían existido en la época precolombina y de los que aparentemente lo que quedaban eran, si acaso, resabios insignificantes en territorios remotos y desconocidos, ¿verdad? Bueno, pues en los últimos 20 y resto de años, como parte de muchos otros procesos de cambio que hemos vivido, hemos tenido que reconocer que los pueblos indígenas están ahí, que son parte de esta sociedad, que siendo parte de esta sociedad son también diversos en muchos sentidos, culturalmente diversos, ¿verdad? Tienen formas de vida, cosmovisiones, construcciones culturales que son diferentes, que siendo diferentes son igualmente respetables, ¿verdad? Eso ha habido que reconocerlo y al reconocerlo también hemos tenido que reconocer que somos una sociedad mestiza, ¿verdad? Que la historia de que somos un país de gente blanca es un cuentito nada más, ¿verdad? Una ficción, que en realidad tenemos sangre mestiza y que dentro de ese mestizaje que es propio de esta sociedad, pues, o como digamos como un recuerdo vivo de que somos una colectividad mestiza, están ahí los pueblos indígenas que nos recuerdan ese continente que existió antes de la llegada de los españoles y todo el proceso tan terrible de la colonización y la conquista, ¿verdad? Bueno, entonces yo valoro muchísimo eso, todo ese signo de cambio que esto representa, ¿verdad? Y todo, incluso como un motor, una especie de gatillamiento, fue de alguna manera algo que gatilló esa lucha de los Nove. Fue una lucha que gatilló procesos de cambio en muchos aspectos, los anticipó en muchos aspectos, ¿verdad? Y eso a mí me parece de gran importancia, yo lo resalto. Como un segundo elemento, yo quiero resaltar lo laborioso,
ejemplo tremendamente grande y detallado, que fue el trabajo que hubo que realizarse. En ese sentido, yo creo que doña Cinia, aquí a mi izquierda, merece un reconocimiento especial. Cinia Zúñiga fue la persona que coordinó todo esto, lo hizo con gran profesionalismo, y yo creo que ella merece un reconocimiento especial en ese sentido. A la par de doña Cinia, Juan Antonio, que está acá, a la derecha. Juan Antonio fue la mano derecha de Cinia en todo este proceso de coordinación, con una contribución sustantiva de colegas o compañeros o compatriotas indígenas que acompañaron todo este proceso, ¿verdad? Ahí está el nombre de doña Luisa, por supuesto, el nombre de Pablo Sivas, ¿verdad? El nombre de Leonicio, el nombre de Javier, ¿verdad? Que siendo personas indígenas tuvieron una participación directa, activa, estuvieron plenamente involucrados e involucrada en este proceso, ¿verdad? Sin la contribución de ellos y de ella, eso no hubiera sido posible, ¿verdad? Eso es importantísimo resaltarlo. Y por supuesto, toda la alianza y la contribución de parte de la ANDE, que también esto fue, ha sido una empresa conjunta entre la UNED por medio del CICTE y la ANDE, y en representación de la ANDE pues está también don Guillermo, ¿verdad?, quien tuvo un involucramiento directo en todo el proceso. Entonces, estos nombres es importante que los recordemos, son las personas que hicieron posible este trabajo, y ténganlo por seguro. Yo desde poco desde la periferia iba viéndolo, ¿verdad? Yo no era el que lo hacía, yo nada más iba viendo lo que se iba haciendo, y puedo dar testimonio de que es un trabajo muy, muy grande a lo largo de muchos meses, ¿verdad? Una cuestión muy, muy llena de empeño, llena de detalles. Pues un gran trabajo, en resumidas cuentas, un gran trabajo, y a todas las personas que han participado acá, mi felicitación y mi reconocimiento. Yo no quisiera hablar más, vamos a seguir un proceso más o menos en este sentido, en esta orden. Doña Cinia va a introducir la cuestión explicándonos en qué consistió el proyecto. Luego Juan va a referirse al cómo se hizo el proyecto. Yo esperaría que entre Cinia y Juan se la jueguen para que sea unos 20 o 25 minutos entre ambos, ¿verdad? Luego vamos a escuchar a doña Luisa, a León, a Leonicio, a Pablo y a Javier, nuestros compañeros y compañeras indígenas. Alrededor de una media hora para que ellos y ella hablen. Luego don Guillermo también tendrá su oportunidad para que nos converse de todo el aporte que la ANDE ha dado en todo esto. Cinia posteriormente resumirá los aportes principales de la investigación. Y posteriormente tendremos un comentario de una experta en el tema, que es Vania Solano, la profesora Vania Solano, que está acá. La hemos dejado sentadilla ahí por mientras tanto, porque aquí al frente hay mucha gente. Pero Vania le va a tocar un comentario crítico independiente, de una mirada independiente. Ella es profesora en la Universidad de Costa Rica, no es parte de nuestro centro, ¿verdad? Y entonces, desde una mirada independiente, como experta en este tema, antropóloga y profesora de antropología, pues nos dará una visión crítica también sobre la investigación. Debo agregar que todo este proyecto de investigación ha dado lugar también a producción, una producción audiovisual, se han producido varios videos de grandísima calidad, bueno, un video, perdón, y varios programas de radio que constituyen un complemento espectacular al trabajo, ¿verdad? Lo cual fue posible gracias a los compañeros y compañeras de el programa de materiales audiovisuales de la UNED, un trabajo brillante que ellos han realizado, como también hay un texto que se produjo que resume lo principal del proyecto, un texto que se produjo gracias a la contribución y el apoyo de compañeros de, ¿cómo era? Del programa de producción de materiales impresos, de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, ¿verdad? También ahí hay un trabajo excelente. Ese documento fue entregado, si mal no recuerdo, creo que fue a principios de septiembre, hubo una gira
por varias comunidades nove del sur de Costa Rica, ya pegando con la frontera con Panamá, y ese documento y los materiales audiovisuales fueron entregados como parte de un proceso de devolución a las comunidades participantes en la investigación, le fueron entregados a ellos y ellas en esa oportunidad. Bueno, yo termino acá, queda con la palabra, como les digo, en el orden va a ser Cinia, posteriormente Juan Antonio, luego Doña Luisa, Leonicio, Pablo, Javier, luego Guillermo y luego retornamos a Cinia para posteriormente darle la palabra a Vania. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días y decirles que bueno, de verdad en nombre del equipo muy complacida y muy agradecida y muy agradecidos con todos ustedes por su presencia en esta mañana. Como bien lo comentaba don Luis Paulino, este es un proyecto, digamos, que nos ha consumido, digamos, muchísimo tiempo, muchos esfuerzos, que nos ha deparado también muchas satisfacciones, muchas alegrías, muchas experiencias y enseñanzas. Yo quiero decirles también que lo que vamos a hacer en la mañana de hoy, en realidad, es pues dar algunas, hacer algunos comentarios que van a ser más bien muy parciales, muy rápidos de lo que es el proyecto, ¿verdad? Más que todo con la idea de que ustedes, motivarles para que ustedes pues puedan accesarlo posteriormente en la página web del SIGDE y va a estar en línea tanto el informe como el informe final, como el texto que ha sido, digamos, un resumen del informe que fue publicado y entregado a las comunidades y los materiales audiovisuales que ya de todas maneras están en este momento en línea en la plataforma de audiovisuales. Entonces, bueno, esto, como les decía, es solamente como para motivarles a hoy a esa revisión o a esa lectura que ustedes puedan hacer y agradecerles, por supuesto, también a todos y a todas y especialmente también a Vania, pues que ha sacado su tiempo, ¿verdad?, para acompañarnos en este día. Decirles también que el equipo que está acá, que ya presentó don Luis Paulino, que somos el equipo del proyecto, en realidad no voy a entrar, no podríamos, por cuestiones de tiempo, que vamos a tratar de comprimirlo lo más posible, ¿verdad?, a presentarlos cada uno de ellos en sus en su currículum o en sus particularidades, sino que tal vez en términos generales decirles que se trata, todo el equipo que estamos acá, se trata de personas, tanto los compañeros indígenas como Guillermo, que fueron personas que en su momento fueron protagonistas, o en el caso de Guillermo, aliado, ¿verdad?, de la lucha por la cedulación hace 22, 24 años ya, ¿verdad? Entonces, en calidad de protagonistas, pero además fueron líderes de ese proceso. En esa lucha ellos fueron los líderes comunitarios de ese momento, que además después se mantuvieron, digamos, con ese perfil, trabajando dentro y fuera de sus comunidades, en organizaciones nacionales y hasta con relación, digamos, a otras organizaciones internacionales, pero que en sí, digamos, lo importante acá, me parece a mí, que yo quisiera destacar, es que logramos conformar un equipo intercultural con personas pues vinculadas desde el primer momento con la lucha. Yo quisiera, así muy rápidamente también, hablar, bueno, el proyecto que se llama, el proyecto que es, ustedes lo tenían ahí en pantalla, que es la lucha por la cedulación del pueblo nove en Costa Rica, alcances y significados en la década de los 90, que es como se titula el proyecto de investigación. Nosotros nos planteamos, bueno, como justificación de este proyecto, tal vez destacar tres, hay varias, pero vamos a destacar tres aspectos. Una es la solicitud expresa que tuvieron siempre estos los compañeros y compañeras indígenas de la importancia de documentar este proceso de lucha. Y esto fue muy interesante porque se da desde que estaba en el momento mismo de la lucha,
ellos planteaban en el mismo proceso qué importante sería ir recogiendo la información que algún día, decían, lo recuerdo y ellos lo mencionarán más adelante, que algún día pudiéramos tener un libro, decían ellos, de la lucha. Bueno, esto se queda ahí por tantos años, 20 y resto de años, pero en todo momento yo recuerdo que tanto doña Luisa como Pablo, como Javier, con el mismo Leo, siempre que pasaban años y meses o tiempos y nos encontrábamos y siempre hacían mención de este tema. Y ya más recientemente, en algún momento que ya estando en el CIGDE, que nos encontramos, una de las manifestaciones que hacía doña Luisa era la preocupación porque las nuevas generaciones mantuvieran la memoria de esta lucha, porque ya ellos se sentían que, bueno, los que eran jóvenes en aquel momento ya no eran tan jóvenes ahora y había que ver de qué manera se podía favorecer y contribuir, digamos, a transmitir esa memoria. Entonces, eso por ahí, además, nos encontramos a la hora de hacer la revisión bibliográfica, todos los antecedentes, que efectivamente no hay un estudio, un escrito que recupere esta lucha como una de las luchas sociales en este país, sino que está ausente en la historiografía nacional. O sea, las luchas indígenas, algunas que se documentan más que todo, son momentos, digamos, en la historia, colonial, por ejemplo, ¿verdad? En el periodo colonial. Poco se comenta, incluso esta misma lucha es referida muy levemente en algunos escritos, pero realmente no se trabaja ni está, digamos, en la memoria de la historia nacional. Entonces, creíamos que era importante hacerlo y, como decía don Luis Paulino, también dar elementos para que esa identidad que se quiere de Costa Rica pluricultural, que incluso hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, pues esté también sustentada en estos estudios, digamos, aportando justamente a esa historia que es parte de la identidad nuestra. Entonces, como problema de investigación, nosotros nos planteamos como pregunta, digamos, ¿cuáles son las características, alcances y significados históricos, sociales y políticos del proceso de lucha para obtener la cédula de identidad costarricense según las experiencias vividas en el nivel personal, comunitario y organizativo de los propios protagonistas NOVE entre los años 1990 a 1994, aunque el conflicto más fuerte estuvo entre el 90 y el 91 y los otros tres años pues son básicamente de aplicación, digámoslo así, de la ley, que fue pues una ley transitoria. Esto nos da, a partir de ese problema, pues ahí derivamos los objetivos generales y específicos, que en términos muy, 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 muy rápidos, pues lo que pretenden es documentar, ¿verdad? Documentar la experiencia, tanto con base en la memoria como con fuentes institucionales, ¿verdad? Documentos institucionales, y por lo tanto entonces recuperar esa memoria, pero que sea una recuperación de una memoria compartida, discutir la importancia de la lucha, testimoniar la parte subjetiva, ese sentir, ese pensar de cómo se vivió esa experiencia en los protagonistas y también caracterizar la participación de los y las educadores que jugaron un papel muy importante en el inicio y de esta lucha. Yo quisiera nada más, por cuestiones también de tiempo, referir algunos aspectos, digamos, de la perspectiva teórica y metodológica que me voy a permitir, así como tal vez para más rápido, leer algunas cositas que entresaqué sin pretender, digamos, hacer un comentario como completo de la perspectiva, porque yo creo que eso les va a tocar a ustedes leerlo, porque no nos va a dar tiempo, pero sí tal vez para motivarles a esa lectura. Entonces, en ese sentido, la construcción de la perspectiva, digamos, teórica que nosotros hacemos para el proyecto se basa básicamente en, bueno, hay un trabajo que hacemos, digamos, para trabajar con dos perspectivas, una que viene desde los estudios de historia y otro de los estudios, digamos, de memoria, que en algunos momentos han estado, que se ven incluso hasta
hasta contrapuestos se han visto en algunos momentos, y que aquí ahora que nosotros lo que hacemos es trabajar con elementos, digamos, de ambos tipos de estudio. Entonces, a nivel de estudio, de historia, hemos adoptado la perspectiva analítica de los llamados estudios de historia del tiempo presente, historia del pasado reciente o historia vivida, según autores como Julio Aróstegui, Ferdinand Braudel, por ejemplo, mediante la cual se integran en la memoria la documentación historiográfica y el análisis crítico, combinando elementos subjetivos e intersubjetivos con elementos objetivos de un acontecimiento integrados dentro de un mismo proceso de historización de la experiencia vivida por sus protagonistas, aún vivientes, o coetáneos, que llaman ellos, quienes aportan el testimonio del evento como un hecho real, el cual forma parte o contribuye en la construcción de este tiempo, digamos, de la historia de este tiempo presente. Es decir, se trata de un estudio en donde la lucha de esa adulación como acontecimiento histórico se explica desde la perspectiva de las personas que vivieron la experiencia. Es un tipo de historia narrada en primera persona que valoriza las emociones y sentimientos que se reviven al relatar en detalle las acciones realizadas durante el acontecimiento. Desde esta perspectiva, el análisis de las voces de las y los protagonistas adquieren un valor hermenéutico de su propia vivencia, por lo que el testimonio es central, sin perder de vista al mismo tiempo que tal relato contiene la propia percepción de cada narrador acerca de su vivencia, no en el momento en el que ocurrió, sino tiempo después y en otro contexto, por ejemplo, en este caso, en el contexto de las entrevistas, de los grupos focales, de las validaciones, ¿verdad? De todo lo que, de todos los distintos momentos y actividades que se realizaron. El problema de la subjetividad en la construcción de una historización sobre un acontecimiento del tiempo vivido es, desde el punto de vista de Aróstegui, parte de las implicaciones de la percepción temporal, y lejos de ser un escollo a este paradigma, es una de las opciones mediante las cuales se puede estudiar la experiencia vivida como historia. El paso del tiempo corresponde a una percepción intersubjetiva, pues es resultado de la interacción del individuo en sociedad, sostiene este autor. Por lo tanto, en términos estrictamente formales, no habría ningún estudio histórico objetivo en el tanto, en todos los tiempos, hay formas subjetivas e intersubjetivas en la interpretación temporal. Decidimos construir con las y los protagonistas una historia de la lucha según el régimen de historicidad propuesto por Braudel, basado en los cambios sociales y su duración en el tiempo, considerando la lucha como hecho o acontecimiento y elaborando su historia en forma episódica. El objeto de nuestro estudio es la lucha por la sedulación costarricense de los noves como acontecimiento histórico ocurrido entre el 90 y el 91, que corresponde al periodo de la crisis y el cambio. La coyuntura se integra en el análisis de la estructura de oportunidad política en la acción colectiva. Con respecto a la memoria, se entiende que… una cosa con el tiempo. ¿Usted está llevando el tiempo? ¿Sí? ¿Usted lo llevo para que me avise más o menos cuando ya estoy para hacer un corte? La memoria se entiende como parte del proceso social y producto de la relación entre individuos, instituciones, sistemas sociales, estructuras que intervienen para su configuración. Como producto social e histórico, la memoria también se transforma en el tiempo, cambia, se olvida y desaparece. La memoria es resultado de la acción humana, es decir, una vez que pasa el tiempo de la acción, esta entra en el pasado y deja de tener manifestación real, más allá de la invocación de la memoria, de tal forma que solo mediante el relato, asegura Igoa, es posible acceder al recuerdo vivido. La memoria implica, según Bergson, una relación dialogal entre el recuerdo y la forma como se relatan las imágenes que integran ese recuerdo. Ese acto de relatar es el recuerdo de la forma como la memoria se construye como proceso social. La intercomunicación del lenguaje en esa invocación del recuerdo es la forma como la memoria se enmarca o es enmarcada en marcos sociales. Cuando las imágenes del recuerdo se relatan y testifican mediante la palabra oral o escrita, hay una interpretación social del pasado. Lo que se recuerda es solo una fracción de lo que se olvida, apuntan Auge y Halbwachs. Lo que prevalece en el recuerdo son los marcos generales de la acción vivida. Estos marcos sociales, según nuestros autores, se relacionan con diferentes tipos de espacios escenarios como la legalidad, la economía,
la religión, la identidad, en este caso, ¿verdad?, la cultura. Hallwells afirma que la memoria se inscribe como un proceso social que engloba aspectos materiales y mentales que constituyen el espacio social, pero es el grupo o la comunidad el que le da el sentido a las cosas y al lugar. Toda memoria, dice este autor, incluso la individual, se gesta y se apoya en el pensamiento y la comunicación del grupo. Cada uno está seguro de sus recuerdos porque los demás también los conocen. Así los individuos vuelven al pasado común de manera colectiva, definiendo la memoria colectiva como el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo, comunidad o sociedad. La memoria viene a ser el soporte de la reconstrucción histórica de la experiencia vivida, de la manera que los recuerdos dialogados, reflexionados, cuestionados, de una experiencia común producen una memoria compartida que constituye la fuente primaria para la historización de la experiencia. Poyak argumenta que la memoria es importante para mantener la cohesión y la identidad comunitaria o grupal. La lucha como proceso político y de organización del pueblo Noe para enfrentar una situación de injusticia y demanda de derechos es lo que nosotros trabajamos también como acción colectiva. Lo que comprende la acción colectiva, que comprende acciones colectivas, son el conjunto de movimientos, reuniones, congregaciones y actividades que determinados grupos realizan usualmente frente al centralismo del poder estatal o frente a injusticias ante las cuales dichos grupos buscan un cambio social y político coherente a sus condiciones, intereses y aspiraciones comunes. La acción colectiva es el principal recurso de expresión de las ideas, las demandas y las iniciativas que buscan movilizar a los interesados, las demandas y las iniciativas que buscan para la consecución de un objetivo común. Nosotros, en el caso de la acción colectiva, la lucha como acción colectiva, trabajamos dos perspectivas, básicamente la teoría de la movilización de recursos y la teoría de los nuevos movimientos sociales. Tomamos elementos de ambos enfoques para analizar, ese proceso, la lucha como proceso político y de exigencia y demanda de reivindicación de los derechos, en este caso de los derechos, básicamente derechos ciudadanos, pero además también mediado por la situación, cultural de este pueblo Noe, que además, que con el proceso nos dimos cuenta también que no solamente era una situación de los Noves, sino también una situación de indígenas de otros pueblos, como los Cabécares y hasta los Teribes, nos decía Pablo. En el caso de la perspectiva nada más de metodológica, que no me está como quedando mucho tiempo para plantear, nada más decirles que partimos de que el conocimiento se construye referido a contextos concretos y por lo tanto es relativo, reconoce la mediación subjetiva en el proceso de conocimiento y tiene como meta de reconstrucción de los puntos de vista implicados en lo estudiado, pretendiendo una interpretación consensuada, suficientemente documentada en un proceso hermenéutico, dialéctico de revisión e interpretación histórica. Dentro de esta perspectiva, los criterios de calidad de la investigación no se asientan en la validez, sino en la confiabilidad, la credibilidad y la transferibilidad. Por otra parte, conforme al enfoque fenomenológico, privó en nuestro estudio el interés de construir conocimiento dentro de un proceso social de recuperación de las experiencias, los significados y puntos de vista de los sectores, lo que condicionó el carácter cualitativo de la investigación, lo mismo que la naturaleza emergente del proceso metodológico propio del paradigma naturalista. Es decir, no se establece completamente antes de que se empiece el estudio, sino que emerge al tiempo que se recogen los datos y se lleva a cabo el análisis que pasa a describirse de modo más, más completo y pasa a describirse de modo más completo el contexto. Las personas entrevistadas fueron aquellas que tuvieron una mayor participación en la experiencia según la propuesta de los líderes de aquel momento, varios de ellos incorporados en el proceso del equipo de investigación. La historia se reconstruye a partir de los recuerdos dialogados entre los miembros del equipo de investigación y con el resto de participantes, así como mediante aportes obtenidos de documentos institucionales. Es decir, la historia de la lucha que se recoge en este proyecto es el producto de un proceso sostenido, dinámico, intersubjetivo,
de recordación, narración, documentación y articulación de elementos subjetivos y elementos objetivos que se inicia desde el primer día del proyecto y se mantiene durante todo el tiempo, aún después y durante varias devoluciones de los resultados. En este proceso de reconstrucción de la experiencia y de compartir la memoria, la descripción de los hechos de manera cronológica representa una versión colectiva, expresión de la memoria compartida y por lo tanto construida, revisada, validada y aceptada por el grupo como historia real de lo ocurrido. Se trata de recuerdos traídos a la memoria de las y los protagonistas 22 años después, por lo tanto con recuerdos mediados por otras experiencias, ya voy a terminar, relativizados, reflexionados, redimensionados en sus significados e impactos personales y comunitarios. Elaborar de manera conjunta, recuperando la mayor cantidad posible de voces, una historia compartida de la lucha, de sus orígenes, obstáculos, acciones, discusiones y de sus significados, fue en todo momento el propósito y la expectativa que se generó en la población nove con este proyecto. Dos elementos más fundamentales en nuestra metodología fueron el papel del lenguaje y de la traducción en el proceso de diálogo y de, investigación y el papel de la producción audiovisual, más allá del objetivo de difusión de los resultados o de los hallazgos. El uso del novere en las distintas etapas del proyecto, del proceso del proyecto, fue fundamental. La producción audiovisual la hemos concebido como medio y recurso dinamizador del proceso de historización de la lucha, mediante el cual se favorece, por un lado, la transmisión intergeneracional dentro de del pueblo y las comunidades noves, y por otro lado, contribuye a instalar la lucha de sedulación dentro de la historia de las luchas sociales en nuestro país. Bueno, aquí, para darle la palabra a Toño, entonces. Juan Antonio Gutiérrez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir y que dicha que también la mesa está llena. Bueno, bien como decía doña Cini, esto fue un trabajo de muchas personas. ¿Cómo se hizo? Precisamente están involucrados centenares de personas de la institución, de afuera, de las comunidades. Algo muy, muy particular de este proyecto fue el constante ir y venir, el trabajo de campo, el volver a la oficina, el proyectarse de la oficina, qué queríamos hacer en el territorio, ir al territorio, recibir insumos y devolver. En ese aspecto ya ustedes ven, digamos, en la filmina, todas las tareas de planificación, el tiempo, que hay que llegar a tal hora, que hay que levantarse a tal hora, que hay que ir por el refrigerio, todos esos microtiempos de la investigación también sería bueno, digamos, enunciarlo en esta exposición como una forma bastante interactiva, digamos, podríamos decir que el proyecto tiene un sustento teórico bastante fuerte, pero evidentemente tiene su sustento en el trabajo con las y los protagonistas. Entonces, en ese aspecto, ya a posteriori, uno puede decir, bueno, hubo etapas mucho más pensadas, mucho más, digamos, con identidad interna. Evidentemente, iniciamos con ver por dónde estaba la lucha. Lo que se topa uno es que la lucha no había sido documentada ampliamente, había sido referenciada una que otra vez por algunos historiadores y demás, pero notamos de primera instancia que estaba muy viva dentro de la población. Y bueno, esa primera etapa fue, por un momento hasta un poco como que asustó, no sabíamos si iba a aparecer la lucha o no. Después la segunda etapa, ya cuando ya nos acercamos, hubo un trabajo, una propuesta muy interesante, que era que las entrevistas no las hiciéramos ni doña Cinia ni yo, sino precisamente Pablo, doña Luisa, Javier y Leonicio, buscando una entrevista mucho más cercana, digamos, entre los mismos protagonistas indígenas. Eso tuvo obviamente vicisitudes metodológicas, hubo un proceso de capacitación con ellos y surgieron cosas. Por ejemplo, empezamos con entrevistas individuales y en propuesta de Pablo y doña Luisa se pensó en entrevistas de grupo, buscando evidentemente la construcción de la memoria. Ahí en ese momento, ya como con 8 meses o 6 meses de iniciado el proyecto, pudimos ir viendo también y corroborando planteamientos teóricos, como que la memoria se construye, como que tal vez mi recuerdo está ahí, pero no lo puedo verbalizar y la compañera que está al lado me lo dice y a mí se me viene la imagen del recuerdo en palabras de Berson y ya construyo el relato. A partir de ahí hubo un impulso bastante grande y después las 300 páginas de transcripciones. Entonces hubo un trabajo también ahí de vuelta, que era, ok, ya tenemos oralidad, ahora vimos periódicos, hay que buscar fotos y hay que ver, bueno, cómo amarramos eso.
No voy a detallar mucho las etapas, ahí están en el informe, con mucho gusto. Pero el trabajo evidentemente fue depurando ese primer relato inicial y hasta llegar, digamos, el año pasado a darle otra versión a esta compilación de información mediante la realización de productos audiovisuales, que eso también implicó un proceso de aprendizaje, digamos, de todo el equipo. Eso también podría ser un cómo se hizo aprendiendo, o sea, yo aprendí de producción, los compañeros aprendieron de investigación, Javier aprendió a traducir dos idiomas de manera exhaustiva, evidentemente hubo mucho aprendizaje en esa línea. Como les digo, era salida de campo, mes, mensual, recursos, ver dónde se duerme, ahí el apoyo que se tuvo de la Escuela Gremial de la Asociación Nacional de Educadores de la ANDE fue pilar, fueron gastos compartidos, tiempo, recursos, funcionarios, cargos de ellos. También hubo un papel sumamente importante de un trabajo de enlace con el Centro Universitario de Ciudad Neyli, que también nos daba ahí un pie precisamente para ese tipo de actividades, también un centro de reunión, ahí se hicieron varias actividades, y de alguna manera el objetivo de ir haciendo de esto una memoria colectiva se iba haciendo. También esos son insumos, uno llegaba a Ciudad Neyli con los trabajadores de allá de la universidad y también se notaban entusiasmados y eso evidentemente iba empujando el proceso. Entonces, ustedes lo ven en la filmina, hay que ir, hay que entrar al territorio y aprender desde ahí. Después, entonces, palabras, recursos y demás, pero también hay evidentemente todo lo que es la triangulación metodológica. Las fotografías hablan por sí mismas, la noticia de un periodista tiene una versión de los hechos, el documento histórico que encontramos, hubo dos buenas fuentes de información, la biblioteca, la Asociación Cultural Novegüe, que precisamente fue un grupo político que surge a raíz de esta lucha. Nos topamos unas cajas que llevaban años y bueno, había que leer el documento, había que reforzarlo, verlo en el marco teórico, verlo si se empataba con la entrevista y a partir de ahí ir perfilando un modelo de historia. Evidentemente la memoria es un conjunto de imágenes y recuerdos desordenados y en muchos contextos descontextualizados. Ahí el soporte, digamos, del material escrito, de la documentación, nos sirvió evidentemente para precisar fechas, para precisar escenarios, precisar actores, que eso poco a poco se fue trabajando mediante matrices. Estas matrices surgían del proceso de reflexión del equipo, aquí sí reitero, el equipo siempre fuimos 6 o 7 personas, siempre fue intercultural, y cuando las matrices se iban mejorando, depurando, era el momento de, llamar al territorio de Conte Burica, de Abrojo Montezuma, de Cotobruz, a ver si verdaderamente estamos atinando en este proceso. Entonces, todo el trabajo ahí de computadora y demás sale con algunas variantes metodológicas, educación popular, que ustedes ven allá en el museo, que eso también nos permitió, obviamente, una comunicación directa. Y en ese aspecto hubo grandes actividades, ya no solo con el equipo de investigación, digamos con investigadores indígenas, sino con protagonistas en los mismos territorios. Ahí lo que nos topamos es que en las convocatorias llega más gente que la que fue protagonista de ese momento. Entonces había otro foco de acumulación de narrativas y de acumulación de historia que era precisamente el relato de la memoria de alguien más que ya se lo sabía el hijo o el sobrino, y ahí eran puntos precisamente para ir corroborando si íbamos bien, para cambiar y precisamente para alimentar. Hubo varias, pero hubo 3 principales, una del 2011, que es el primer cierre, decimos así, que es el cierre de validación de las entrevistas y de la memoria oral, que se hace en una actividad en Ciudad Neyli, se invita a las personas y, como les digo, se ratifican momentos y otros vienen las sospechas metodológicas para seguir. Después, un año después de validar lo que es plenamente la narrativa, ya se empezó a redactar el informe, se empezó a depurar el contenido de las entrevistas, no solo a nivel de la transcripción, sino de, qué dice esta parte de la entrevista, y ahí se nos fue haciendo grande, 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 era imposible sacar a alguien, hablaron 40 y algo de personas de forma directa y hablaron más de 100 de forma indirecta. Entonces el trabajo ya con la memoria fue una y otra vez. 2012 vamos a un proceso de devolución de resultados,
un poco ya con la lucha contada como historia, ya no como relato ni como cuento, sino con algunas etapas, algunos actores, evidentemente información institucional, hubo mucho apoyo material también de los archivos de la Biblioteca Nacional, del archivo de la Asamblea Legislativa, del Archivo Nacional, que evidentemente era información que no se manejaba en el territorio indígena. Todo eso era como inclusive hasta más presión para el equipo porque ya había más entusiasmo y siempre había una perspectiva de cómo yo lo voy a ver en mi territorio. Entonces, en esa devolución del 2012, grande, se hizo en dos territorios, ahí bueno, hay una imagen, se hizo el árbol del problema, que fue una iniciativa de don Guillermo, que es educador. En el árbol del problema, que ustedes lo pueden ver afuera, se cuenta la lucha como historia en cada uno de sus momentos. Y bueno, continuamos en ese ir y venir, en ese trabajo directo con las comunidades, y terminamos en el 2013, hay otra gran visita, digamos, antes de lo que es la producción de los materiales audiovisuales y del libro, ¿verdad? Que ahí el trabajo con la Oficina de Audiovisuales y el Departamento de Materiales Didácticos fue otro proceso de aprendizaje y otra revisión de todo el material compilado. Una manera es entenderlo desde Ciencias Sociales, otra manera es entenderlo desde las comunidades y otra desde otras profesiones. Entonces, ahí de manera esquemática podríamos ver ese constante ir y venir, ¿verdad? Todo el proceso de reflexión y demás. Entonces, por ahí un poco cómo se hizo, dice, quieren más detalles en el libro. Entonces, yo por ahora. Sigue, doña Luisa. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a compañeros y compañeras indígenas, empezando allá con doña Luisa en el extremo izquierdo. Buenos días. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha prestado, me da de poder participar en esta, el inicio, ¿verdad?, de la lucha y también poder ver, cosechar. Segundo lugar, darle gracias a la compañera Cinia, a don Guillermo, a Luis Paulino y muchas personas más de la UNED, de la ANDE, muchos compañeros también de Caminos, nos encontramos con otro grupo, ¿verdad?, de audiovisuales, que allá atrás veo un compañero. Bueno, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes y quiero darle las gracias a todos ustedes que están aquí en este día para escuchar cómo, ¿verdad?, se llevó a cabo este proyecto y que ha sido una realidad. Cuando la lucha se comenzó en el año 1990 por la cédula, bueno, lo que pensaban, ¿verdad?, solo la cédula. Pero ya vemos que después de 20 años estuvo en silencio. Lo que siempre se comentaba era de que cómo se podía hacer para que eso fuera quedado, ¿verdad?, escrito en un documento, en un papel o un libro, pero que luego, bueno, se quedó ahí porque no era muy fácil y ahora nos damos cuenta que de verdad no ha sido fácil. En el año 2010 comenzamos a hablar del proyecto cuando doña Cinia me propuso y al compañero Pablo de hacer un libro. Bueno, nos cayó así, ¿verdad?, como algo del cielo. Y bueno, era lo que queríamos, ¿verdad? Después se formó el equipo y gracias a Dios que terminamos luchando, ¿verdad?, porque cada quien teníamos trabajo que hacer. Pero al inicio yo creí que solamente iba a ser un 2 meses o 3 meses, ya iba el libro a estar hecho. Yo me imaginaba, ¿verdad?, un librito así cualquiera, y no podía ser así tampoco, ¿verdad?, porque si no, no hubiera quedado tan bonito como está. Pues le doy gracias a doña Cinia que ella se ha empeñado a dar esta lucha, y por eso podemos ver ya el libro, muy bonito.
Aquí hay una frase en esta parte donde dice, ¿qué quieren los indios? Y esta palabra, ahorita se lo enseñaba el compañero y me recordaba, como que estuviéramos aquel entonces ya en el parque, cuando hubo unas personas que no estaban de acuerdo con la lucha nuestra y señalan al compañero Guillermo, pero es que usted no es indígena, ¿qué está haciendo ahí? Él no dijo más nada, se vuelve a los indígenas y le dicen a los indígenas, ¿qué quieren los indígenas? Y de una vez a una voz, cédula. Y esa frase es cierta, aquí me ha quedado, no, toda la vida lo hemos comentado y nos recordaremos más ahora que está el libro. Aquí está el compañero don Guillermo con nosotros en este día. Sinceramente para nosotros ha sido algo muy grande, porque siempre salen cosas, ¿verdad? Pero no tan exacta como se ha hecho este libro que todos tenemos que poner. Nosotros nos dividíamos en el trabajo, nos teníamos que ir a la comunidad, hacer la entrevista, caminando, a veces a pie, a veces a caballo, en bus, diferentes formas, pero se llevó a cabo este proyecto, a pesar de que, bueno, hay muchas cosas que contar, pero la verdad que el tiempo no nos va a permitir. Y yo sinceramente no sabía, ¿verdad?, dónde me estaba metiendo. Dije que sí, pero luego que en la UNED, para entrar en la UNED hay que entrar con currículo y no sé qué, y yo ni tan siquiera fui a la escuela, saqué el sexto grado. Pero gracias a doña Cinia, que yo sé que ella era mi palanca, ¿verdad?, que me apoyaba, me ayudaba. Entré a trabajar con la UNED y después casi me caigo desmayada cuando me dice un día don Fernando Lizana, desde ahora usted será funcionaria de la UNED. ¿Pero cómo? Sí, no, es serio, me dice, serio la cosa. Entonces, pero bueno, sobre todo por eso digo, doy gracias a Dios, porque solamente Dios el que a uno le ayuda, y los seres humanos que tienen voluntad para apoyar y ayudar a uno de verdad. Y seguimos en la lucha. Cuando nosotros luchamos por la cédula, la idea no era solamente tener cédula, la idea era seguir luchando por la tierra, por la autonomía y la cultura. Y que ahí estamos, un grupo, ¿verdad? Todavía nos reunimos. Ese grupo se llama Frente Nacional de Pueblos Indígenas. La idea es, pareciera que a veces se va quedando así como ahí, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo y su hora. Yo no sé qué más vamos a poder, pero yo creo que eso no se puede quedar así. Nosotros tenemos todos nuestros derechos, así como tener la cédula, así como ser reconocido, también tenemos el derecho a la autonomía, a la tierra, a la cultura, y que se nos respeten nuestros derechos. Para mí ha sido algo muy, muy grande, y por eso nuevamente recalco, doy gracias también por los compañeros que perseveraron en el proyecto para que esto se hiciera una realidad. Hay veces nos encontramos con un poco difícil, dificultades, pero salimos adelante. También el compañero Javier Montezuma, que aportó algo muy importante que está escrito en nuestra propia lengua, en Overe. Porque hay muchos compañeros que no entienden muy bien el español, entonces en Overe le pueden entender bien. Y por eso estoy contenta en este día, dándole gracias a Dios y a ustedes también porque nos acompañan, y que no sea la primera y la última vez, sino que contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Buenos días. Mi nombre es Leonicio Bejarano, de la comunidad de Abrojo Montezuma. Me alegra de que hoy veo este compañero muy solidario participando en este encuentro. En primer lugar, pues agradecerle a los coordinadores, a doña Cinia, a Luis Paulino, a don Guillermo García, a don Juan Antonio y el grupo que estamos integrado sobre la como actores, protagonistas, investigadores. Somos nosotros el que hicimos todos los esfuerzos para poder tener este documento y materiales a la vista. Solicitaría de que usted en cualquier momento tenga el material, puede revisar y hacerle un análisis a todo lo que pasó en el año 90. Yo me acuerdo que tenía apenas 18 años y fui nombrado como presidente de la Asociación de las Comunidades Indígenas, como primer líder joven, sin experiencia, pero gracias a los compañeros que me apoyó, y no solamente a mí, sino a todos los demás que estábamos sin conocimiento, cómo empezar a obtener un documento tan importante que el gobierno en esa época y aún niega los derechos de nosotros. Entonces, es una realidad de la lucha indígena que hicimos del año 90. En esa época, sí, así como en palabras sencillas, en Overe, repetíamos una y otra vez la misma frase. Pero desde ahí empezamos a conocer la voluntad de cada uno de ustedes, organizaciones solidarias que nos unió en esa lucha, y por lo cual le doy el mensaje de agradecimiento y que en este momento, si hay algo que nuevamente podemos lograr, otra vez empezamos otra lucha y ustedes nos dan la mano para poder que el objetivo sea de beneficio, no es para mí, sino para el pueblo indígena, con la solidaridad de ustedes. En esto, pues, en este momento, hace un año estuve acompañando a este grupo y por otra razón estuve ausente, pero sin embargo siempre estoy con los compañeros apoyando en todo lo que se pueda. Tiene Blida Cruzada, entonces mejor tiene Vía Blida, ¿no? Protagonista Nine, actores Nine, líder Nine, llegó ni nombre de pobre que na, autadre ni nombre de pobre no, zapato cuatro y nueve, ningún mande, había no tuve de agua, tenía bien hierro, vamos, ya, me ganó a te triguete, me vete solo a triguete, a un aire creo, no ve, solamente, gracias. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar me siento muy contento porque una de las cosas que pensaba era ¿cuántos irán a llegar? Y realmente me siento contento de ver tantos amigos porque los que están acá realmente tienen ese espíritu indígena ya y eso a mí me alegra muchísimo porque las luchas, a pesar de todo lo que tenemos en nuestros territorios, en esta ciudad es donde está todo y desde aquí se puede hacer ese proceso. Yo soy Paulo, bueno, yo todos creo que me conocen, Paulo Sívar, y tuve, como dijeron ya mis compañeros, la gran dicha de trabajar en ese sueño que tuvimos de ese libro. Yo no sé por qué, yo creo que yo aprendí de los no indígenas a que las cosas tienen que estar escritas
y desde ahí era una ganas de escribir ese libro. Y conversábamos desde que estuvimos en la catedral que qué bonito era hacer ese libro. A mí me toca ver el proceso que hicimos de la conformación de equipos. O sea, eran los indígenas que no nos conocíamos, eran los indígenas de diferentes territorios y ahí era muy difícil. Más con las expresiones que uno se lleva de la ciudad, que los indígenas vivimos solo peleados y que estamos divididos. Esa lucha entonces fue muy importante de ver cómo trabajamos, cómo entramos a los territorios, cómo hicimos sin conocer los territorios, yo porque no conocía ni un solo territorio Nove. En el 90 entré a todos los territorios, los conocí de lado a lado y me quedó una cosa muy importante que era que no es cierto que estamos tan divididos, que no es cierto que peleamos tanto, o sea que cuando hay una lucha en común, esa lucha la hacemos y la fortalecemos. Y yo pude determinar en el proceso de cedulación que puedo asegurar que los 24 territorios estuvimos compartiendo esta lucha. Y que entendí y pude también ver que el que nos divide es el Estado. Al Estado es el que le sirve dividirnos. Me di cuenta 20 años después de las notas que llegaban a Casa Presidencial diciendo, hablando de nosotros, diciendo que éramos unos comunistas, diciendo que… O sea, y 20 años después conocí esas notas de Casa Presidencial, de políticos, de gente de la CONAI, que estaba ahí y que eran los que ejercían el poder y los que tenían las cosas de los indígenas y los que hacían ver las cosas de los indígenas en esta ciudad. Desde ahí el gran empeño mío también, cuando muchas veces digo que la importancia de que no le crean a Paul Siver cuando viene aquí a San José, sino que muchos viajen a las comunidades y que muchos estén en los territorios, porque solo ahí podemos saber y podemos sentir lo que está pasando. Yo creo que, bueno, Luis Paulino, en esta gira que hicimos para entregar el libro, también pudo ver esa diversidad, esos diferentes pensamientos que tenemos y la forma que tenemos de actuar allá, que es muy diferente a la forma de esta ciudad. Y que entonces, pero que en esta ciudad puede venir Pablo, que tiene más posibilidad de venir y dice un montón de cosas, y entonces eso es lo que queda y eso es lo que se da. Para mí fue muy bonito entonces este trabajo desde las comunidades, cómo nos organizamos, cómo logramos inclusive hacer un censo de población Nove para demostrarle al registro civil cómo se podría trabajar, porque teníamos los entes opositores, o sea, había una oposición grande en este proceso. Ese protagonismo que hicimos en esa lucha y que lo concluimos con un libro, que yo creo que todos mis compañeros lo han dicho, pero tengo que decirlo también, yo pensé que hacer un libro era fácil. Yo pensaba que eso era un poquitito y ya. Y por eso a veces me pongo a pensar, como los indígenas estamos en el último rezago, pues es muy difícil que alguien se ponga a escribir las historias o las luchas o las cosas que hacemos. Creo que la UNED, tenemos que agradecer ese proceso, a los compañeros, como dijeron, de audiovisuales, ese proceso que se ha hecho y ese material, que hay veces llego por algún lado y me dicen, mira, ahí te vi en el canal, que ni cuenta me doy, ¿verdad? O sea, pero y que no solo yo, sino que sale doña Luisa, una mujer emprendedora, una mujer luchadora desde todos los principios, ¿verdad? Que hemos estado juntos desde esa lucha de desolación, que ahí la conocí yo, y que conocía mucho, bueno, casi a todos, porque yo conocía antes de la celebración solo a Ernesto Jiménez y a Eladio Sánchez de Contiburica. Entonces, para mí, hoy es un día muy importante, como dije, de que ustedes estén acá en este proceso, en el trabajo que hemos hecho, en cómo fue ese acompañamiento para poder llegar acá. Cuando estuvimos en el libro, si no tenemos ese acompañamiento de la UNED y de los compañeros de la UNED, tampoco hubiera sido posiblemente hacer ese libro. Entonces hubo mucha gente que participó, mucha gente que colaboró para hacer posible esto. A Guillermo García desde la ANDE, o sea, es
está claro que no, cuando se quedó prácticamente sin trabajo porque apoyó el proceso de desregulación y el pago que le dio el gobierno fue dejarlo casi sin trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues muchas veces esas cosas, entonces uno dice, qué difícil que alguien apoye a poblaciones indígenas porque peligra las otras cosas. O sea, vivimos en un país que dice muchas cosas, pero que la realidad de pueblos indígenas está muy largo de poderse cumplir. Entonces termino yo diciendo, porque el tiempo es corto, un agradecimiento a las personas que están aquí, un agradecimiento a las personas que hicieron posible este trabajo en equipo y que en ese trabajo en equipo entonces podemos demostrar que nos juntamos y podemos hacer muchas cosas. Esas cosas que son importantes, que no dejan de ser de menos, pueblos indígenas estamos allá, hay un equipo acá que puede trabajar y que puede hacer cosas y que juntos podemos hacer muchas cosas más. Entonces, muchísimas gracias. Yo enormemente feliz de que ese libro esté y, como dijeron los compañeros, que muchas personas lo puedan ver y lo puedan leer. Buenos días a todos presentes. Mi nombre es Yoto, Javier Montezuma Montezuma. Como en toda guerra, pues siempre quedan sobrevivientes. Y aquí ya vemos muchos sobrevivientes de esa lucha de desregulación. Bueno, lo que les quiero contar a ustedes es que este proyecto que se realizó, pues para mí fue de suma importancia, ¿verdad? Y a mí me tocó pues la parte más buena que a mí me gusta, que era la de aportar mi grano de arena a la traducción de las anécdotas y de todo lo sucedido con los compañeros. A mí, bueno, lo disfruté y me reía yo solo de todas las cosas que pasamos, porque ese tiempo pues estábamos ahí todos juntos. Y a mí pues estoy bastante satisfecho de haber participado y gracias a los compañeros de la mesa que estuvimos ahí en el equipo de trabajo y también decirle que a todos, a la UNED, a LANDE, que nos dieron la mano para que este sueño de este libro se realizara y que nuestro pueblo nuevo tenga esa memoria, esa historia de lo que se realizó en aquel, hace más de 22 años. Por otro lado, pues, tengo pocas palabras, siento agradecido y pues con la colaboración de todos, también de ustedes que han venido a escucharnos, a oír y a ver qué es lo que nosotros hicimos y que siento que ustedes también sienten la importancia que tienen las luchas indígenas. Y también agradecerle también a don Luis Paulino, a doña Cinia, a don Memo, que pues me tomó en cuenta para que yo estuviera participando en esta realización de este libro, que va a ser de suma importancia para mi pueblo Ngobe, tanto en la escuela como en las asociaciones de desarrollo que también ya tienen ese material. Y también pues algunos de ustedes pues irán a tener este material que está aquí también, que es el disco, y aparece mucha información también ahí. Así que muy satisfecho, muy contento de estar aquí presente y de ser un sobreviviente, de que pasé de protagonista, pasé a narrador y escribir la propia historia de nuestras propias luchas. Así que muchas gracias y agradecido por todo. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por compartir este rato hoy aquí en esta mañana que se ve bastante bonita y clara. En realidad para mí ha sido un gran honor participar en este equipo y una experiencia inolvidable. Mi nombre es Guillermo García Segura y compartí este rato y otros con todos estos compañeros y compañeras y con muchos de ustedes también. Y sin duda alguna el trabajo que se hizo
tiene un significado muy profundo, yo creo, y va a tener un significado no solo en la vida de nosotros, sino también en esto que estamos llamando el Estado-Nación, porque esto ha traído cambios y va a traer más cambios todavía. En realidad, nosotros como organización y como educadores hemos tenido diferentes papeles, hemos jugado diferentes papeles en la historia de Costa Rica. Hemos pasado y podemos recordar muchos educadores que fueron los que conformaron este Estado. Hay que ver, por ejemplo, solo para nombrar a unos pocos de ellos, a Joaquín García, Carmen Lira, Omar Dengo, Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto, Rodrigo Facio, Emma Gamboa. Es solo un inicio, aquí podemos nombrar muchísimos más y algunos de ellos fueron fundadores también de nuestra organización. La ANDE siempre ha tenido un compromiso muy claro con los pueblos indígenas, desde siempre, aunque no se haya resaltado, pero en nuestra organización siempre se ha hablado, participamos en la cuestión de los 500 años y ahí están los periódicos, en los suplementos que se hicieron, trabajamos fuerte también en relación con el convenio 169, trabajamos muy duro para la eliminación de aquel fatídico Día de la Raza, ajá, y hemos y estamos apoyando la educación indígena, pero solamente de afuera, es decir, sabemos perfectamente que la autonomía exige que sean los propios protagonistas los que tomen decisiones. Y ahora, en estos momentos, pues también estamos colaborando con CERPAJ y con el Observatorio de Derechos Humanos en algunos proyectos que tienen ellos. Es decir, ANDE no solamente es una organización de maestros, sino que es una organización de maestros comprometida con el desarrollo social del país. En este proyecto, solo dimos una colaboración, porque lamentablemente entre nosotros los educadores y las educadoras, la parte de investigación, aunque podría ser muy rico lo que nosotros pudiéramos aportar si fuéramos investigadores, y lo somos, pero no lo escribimos. Compartimos con los pueblos indígenas tal vez un rasgo fundamental, y es que somos más del concepto de la tradición oral. Ajá. Y entonces, en este caso, para la ANDE, la investigación, que es tan importante, apenas empezamos a balbucearla. Y la oportunidad que se nos presentó con este proyecto, gracias al apoyo que tuvimos de la UNED, por supuesto, don Luis, Cinia, Juan Antonio y toda la universidad, nos ofrece una invitación que es casi innegable de poder aceptar. Y contribuimos con lo poquito que nosotros podemos para que este proyecto se hiciera. El trabajo con los compañeros y las compañeras indígenas siempre ha sido de corazón y de razón también. Y entonces ellos siempre, cuando podíamos hablar o nos encontrábamos, era una inquietud que venía ahí siempre planteando, ¿cuándo vamos a escribir el asunto de la lucha indígena? ¿Cuándo lo vamos a escribir? Gracias a Dios, que como en la tradición oral, no solamente es hablar, sino también es muy importante, quizás lo más importante, escuchar. Aquí con el CIGDE, nosotros encontramos unos oídos atentos, principalmente para apoyar la petición de los pueblos indígenas que participaron en esta lucha. Y por supuesto que fue una experiencia muy, muy interesante e importante. Es decir, ahora como lo dijo don Luis anteriormente, don Luis Paulino, resulta muy cotidiano oír hablar de un país que sea multilingüe y pluricultural. Es más, ya existe un proyecto en la Asamblea Legislativa para incorporarlo en el artículo primero, en donde define que el país está así. Pero hace 20, 25 años, hablar eso era hablar en el desierto. Esas son luchas muy que se han dado y que son aportes de construcción de la nacionalidad. Entonces, en ese campo, nosotros como educadores pasamos de la gloria, del cielo,
en aquellos tiempos en que nos mandaban a fortalecer la identidad nacional en todos los rincones del país, para ser benignos con nosotros mismos, digamos que pasamos al purgatorio. Porque hoy día que estamos participando en las luchas sociales, no somos los soldados de la patria, no. Ya caímos en otras circunstancias, ahora somos los vagos, ahora somos los bochincheros, y esto lo tenemos claro, porque es el precio que pagamos, porque tenemos totalmente claro que hay que defender un país que se está cayendo a pedazos. En esto la ANDE, al participar y colaborar con este proyecto, lo que quiso fue poner un pequeñito granito de arena para fortalecer esa identidad. Muchas gracias a la UNED, muchas gracias a don Luis y a Cinia, a Juan Antonio, que realmente fueron quienes han dirigido esto, y a nosotros, que también fuimos aportando ese poquito para construir esto. Es una gran experiencia y estoy seguro que si ustedes la leen y la viven, con la cereza que coronó el pastel, que fueron los compañeros de audiovisuales, que plantearon muy bien también este aporte que va a servir muchísimo a los pueblos indígenas, y ya lo dejamos en las escuelas y lo dejamos en la gente que participó, esto es un gran proyecto. Y qué alegría que ya hoy estamos entregando los resultados. Muchas gracias, que pasen un buen día. Yo quisiera muy rápidamente agregar un par de cositas. Primero, decirles que el libro del cual ellos y ella han hablado es este que está acá. Es un trabajo realmente lindo que fue realizado con todo el aporte enorme de la gente, de los compañeros y compañeras de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos. Está también la producción audiovisual, hay un video y varias producciones de radio, y están tanto en idioma español como en idioma novere, ¿verdad? Yo creo que son aportes sustantivos, pero que nacen de este proyecto, pero que en estos casos fue posible gracias a la participación de los colegas, la gente de audiovisuales y de producción de materiales impresos de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED. Yo quisiera brevísimamente contar una anécdota chiquitita sobre el tema del nombramiento de estos compañeros, de doña Luisa y los compañeros indígenas, porque al principio ellos no fue posible nombrarles en una plaza propiamente dicha, porque no cumplían con ninguno de los requisitos académicos que la UNED como universidad pública tiene establecidos. Entonces había que hacerles un pago diferente, por aparte, ahí nos la jugábamos para poder hacerles el pago, pero se empezaron a hacer las gestiones para ver si había alguna posibilidad de que pudiéramos nombrarles propiamente en una plaza. Yo quiero decir que hubo ahí dos personas que fueron muy receptivas a esa inquietud y nos ayudaron e hicieron posible que efectivamente se dieran esos nombramientos, como los hicimos posteriormente. La primera persona de esas, debo decirlo, y creo que esas cosas hay que decirlas, fue el rector, fue don Luis Guillermo Carpio, a él se le habló, don Luis Guillermo fue completamente abierto y comprensivo y dijo, eso lo vamos a resolver, y dio todo su apoyo para que se resolviera, y yo creo que hay que decirlo, don Luis Guillermo Carpio tuvo mucho que ver con que fuera posible que a ellos y a ellas se le nombraran en una plaza. Y la otra persona que yo quiero mencionar es a doña Ana Lorena Carvajal, que es una funcionaria de la Oficina de Recursos Humanos de la UNED. Ana Lorena coordinó conmigo todo ese asunto y con Cinia, y ella nos dio todo el respaldo técnico para buscar la manera dentro de la maraña, la tremenda maraña reglamentaria de la UNED, buscar la manera y que se encontró. Felizmente, y podemos decir con mucha satisfacción, como ya que doña Luisa lo dijo, ¿verdad? Y ella le dio mucha importancia a ese detalle, hay que decirlo, sí, fue así como logramos resolverlo, que ella y ellos pudieran ser nombrados en una plaza en la UNED, y que fueran efectivamente funcionarios de la UNED y compañeros nuestros dentro del SIGDI, ¿verdad? Y ahora, doña Cinia. Sí, yo creo que realmente son tantas las personas y las instancias que han favorecido este proyecto que cada vez que mencionan a alguien se acuerda uno de alguien más y así va, ¿verdad? Es una cadena enorme, porque también los compañeros de transportes han sido increíbles, se necesitaron tantas veces, tantas giras, tantos transportes y también ellos tuvieron siempre una gran anuencia a apoyar y a resolvernos
ese asunto ahí también. Y sí, efectivamente, todos, y también la compañera Natalia del SIC, o sea, hay mucha gente que ha… O sea, esto es realmente un proyecto en donde se han sumado voluntades, una gran cantidad de voluntades de trabajo y de trabajo. Nada más para ir terminando, decir que dentro de los aportes que nosotros queremos destacar del proyecto, pensamos que efectivamente sí, hay una contribución, digamos, para, digamos, de una contribución para una memoria, digamos, compartida de esta lucha de cedulación, una memoria que es compartida con entre los 5 territorios, son 5 territorios noves los que tenemos en este momento en el país, personas que tenían incluso 20 años de no verse, o sea que el momento de la lucha después no se habían vuelto a encontrar, y este proyecto favoreció esos encuentros y ese recordar juntos que quedan ahora, digamos, plasmados en esa historia, digamos, de la lucha. También es una contribución en lo que es la valorización de esa vivencia, ¿verdad?, en la recuperación de esos documentos, múltiples documentos institucionales, desde la Asamblea Legislativa, los archivos, esos documentos que desconocidos para los compañeros que salen a la luz 20 años después, esas notas, documentos que estaban en el haber incluso personal de algunos de nosotros que teníamos, además de los que podían aparecer en las instituciones. Y una cosa muy importante que nos parece que nos encantó, que fue recuperar toda la subjetividad, o sea, las emociones, o sea, es ver, digamos, cómo la lucha no es solamente organización, no es solamente esfuerzo, sacrificio, digamos, trabajo, también, bueno, las alegrías, las esperanzas, hasta la fe que mencionan ellos, o sea, cómo todas las anécdotas, nos pudimos recoger una gran cantidad de anécdotas. Todo eso es la lucha, o sea, la lucha es un proceso, digamos, humano, intersubjetivo, ¿verdad? Y eso lo creo que lo logramos recoger en este proyecto, y no solamente en este, que es el texto, digamos, que es un texto resumen, realmente estará en el informe del proyecto, ¿verdad?, que es más completo, que son 350 o más de 350 páginas. Aquí solamente hay un resumen de eso. Entonces, eso nos parece también importante, la historización que logramos hacer, digamos, de la lucha, y cómo a nivel de equipo logramos hacer, digamos, elaborar una historia en 8 episodios, que 8 episodios que salen como que fueron elaborados como armar un rompecabezas con los recuerdos de todos, pero en donde no todos tenían los mismos recuerdos, pero que todos coincidían, y es una cosa muy interesante porque, claro, estamos hablando de que es una lucha, es una historia tejida con los protagonistas que además fueron los proponentes, digamos, del cambio de la ley, ¿verdad?, de la lucha por la cedulación, porque hubo otros que se opusieron, pero en este caso, que son ellos, los pueblos, los noves, y dentro de los mismos pueblos, la mayoría, digamos, de las personas que fueron los que se apuntaron con este proceso, y de cómo no hubo en la experiencia que tuvimos contradicciones, eso fue súper interesante, no hubo contradicciones, todos coincidían y íbamos recordando lentamente pero sostenidamente, y eso fue, digamos, queda ahí plasmado. Tal vez dentro de los puntos que nosotros también destacamos cuando se hace el análisis de la lucha, nada más muy rápidamente, destacar cosas como, por ejemplo, esa condición de indocumentación, esa situación transfronteriza del pueblo nove, de cómo marca la delimitación fronteriza a partir del año 41, y cómo divide ese pueblo, y cómo además se mantiene teniendo incluso territorios reconocidos por el Estado en el 80, por ejemplo, los territorios, algunos de los territorios indígenas, por lo menos 2, me parece, seguían siendo vistos los indígenas como extranjeros y como panameños, y todavía hoy día en el imaginario costarricense se mantiene la idea de que los guaymís, como se les llama,
son panameños, ¿verdad? Entonces, por ahí esto sale de manera muy, muy interesante en el estudio, y de cómo también ese estado de indocumentación y de injusticia social que viene a ser, digamos, lo que va aglutinando ese malestar para el origen, digamos, de la lucha, lo que eso representaba, lo que eso significa en la vida de las personas, en la vida de un pueblo, de una comunidad, la inseguridad, el temor de no poder salir porque el temor de ser deportados al otro lado, digamos, de la frontera, el no poder accesar a los servicios públicos, ¿verdad?, de salud, de educación, o los problemas con el nombramiento, digamos, en las escuelas de los padres de familia. Y cómo eso permitía que, por ejemplo, instituciones, por ejemplo, como la CONAI, prácticamente ellos estaban supeditados a pedir permiso a la CONAI para salir del territorio, para tener de alguna manera una cierta garantía de protección. Entonces, todo esto, digamos, son elementos que dibujan, digamos, el Estado costarricense y las políticas, pues que en ese momento se identificaron como parte del problema y que todavía sabemos que se mantiene en gran medida, que son esas políticas integracionistas o esa visión asimilacionista o esa visión, digamos, que no, de homogeneidad que no reconoce esa diversidad y esa diferencia cultural que caracteriza a los pueblos indígenas. También destacar cómo la lucha por la aseguración, ya lo decía doña Luisa, si bien se plantea como una lucha por un derecho ciudadano, que es el derecho a una nacionalidad, ¿verdad? En realidad, eso se plantea como una reivindicación de derechos ciudadanos, que son derechos elementales, fundamentales, ¿verdad? Humanos. Pero la cédula como tal no representa, no era el objetivo de la lucha. La cédula se ve desde el primer momento, tiene un objetivo instrumental, o sea, es un documento, ellos le decían el documento, que lo necesitamos para acceder a servicios, para defendernos, para protegernos, pero fundamentalmente para seguir luchando. O sea, todo lo que se plantea de la autonomía, el proyecto luego de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, siempre la lucha perenne por el territorio, por el reconocimiento de esos derechos, se plantean ahí en el lucha. Y entonces la cédula es un instrumento, un recurso, digámoslo así, que ellos lo ven y dicen, bueno, necesitamos primero entonces tener ese documento para poder entonces accesar a otros espacios, a otros niveles y luchar. Otra cosa importante es cómo se da un fortalecimiento de la identidad nove en el proceso de la lucha. O sea, y eso lo veíamos muy claramente y fue sumamente interesante ver cómo se inician como guaymís y en ese proceso hay reflexiones y hay un reencontrarse con esa identidad nove que comienza además a nombrarse y a posicionarse cada vez más para autonombrarse, para autodenominarse como noves y rechazar de alguna manera esa asignación de guaymí que es extranjera, o sea, que es externa, que no es de ellos, sino que es impuesta. Todavía en este momento nosotros vamos a las comunidades y tenemos esa mezcla, ¿verdad? Que las comunidades de guaymís, que los noves, pero cada vez más ellos se identifican y se llaman y se posicionan como noves. Y cada vez más el resto de costarricenses los reconocemos como noves, no como guaymís. Eso es muy interesante verlo en esta lucha. Emerge con muchísima fuerza esto y se da y se instituye con la Asociación Cultural Novehue, con el Comité Novehue, que desde el principio ellos dijeron cómo nos llamamos, cómo nos denominamos para que nos entiendan y para que nos visibilicen y deciden recuperar ese nombre, esa designación. Luego también hablar de cómo la organización, otra cosa que se evidencia ahí en el estudio es la organización
digamos, los recursos, la capacidad que tuvieron, digamos, de distribuir tareas, de compartir entre los liderazgos, de que no hubieran pugnas internas entre los líderes comunitarios. Eso es clarísimo. Lo que hubo fueron articulaciones, entendimientos, trabajos, distribución de tareas, orden, cierta disciplina, con claridad y transparencia, por ejemplo, los dineros, las informaciones, todo eso, hubo un trabajo enorme y eso sale ahí, de manera que se puede decir que hubo una gran fortaleza a nivel de los recursos y que contaron también, y es algo importantísimo, con los aliados, los apoyos. La lucha y todas las luchas requieren de aliados, y en este caso los aliados, digamos, de ONGs, los aliados de los estudiantes de las universidades, los otros aliados institucionales y fundamentalmente el papel de la ciudadanía, la presión que ellos, con la presencia de ellos en la catedral y en algunos espacios, lograron, digamos, generar una opinión pública que los favoreció en términos generales. Y es interesantísimo ver, por ejemplo, la participación de comunidades eclesiales de base, en donde fueron los que les dieron de comer en la semana de que estuvieron aquí en la catedral, y de cómo siguieron siempre, o por ejemplo los taxistas, cómo los llevaban a los programas de radio, o incluso las trabajadoras del sexo que llegaron a decir, a darles sándwiches en las madrugadas. O sea, hubo apoyos diversos, increíbles, en las comunidades también, en la misma ciudad Neily. O sea, todo eso fue sumando más profesionales que aportaron recursos cognitivos para elaboración del proyecto de ley, etcétera. Ahí hubo muchos, muchos, muchos recursos y aportes diversos de muchos sectores. Luego también el papel de los educadores, que fue tan importante, ya lo mencionaban también acá, en el papel de los educadores en el inicio de la lucha, pero también la capacidad que tuvieron de dejar en manos también de los líderes comunitarios en determinado momento ese proceso, porque ellos tampoco podían llevarlo a los niveles en que se tuvo que desarrollar la lucha, solamente los mismos líderes comunitarios podían hacerlo. Y entonces, sin embargo, el papel de los educadores fue fundamental, ¿verdad?, para levantar esa voz nove. Y esto, decir que los educadores no son los educadores en forma individual, fueron los educadores agrupados también en torno de la Asesoría Nacional de Educación Indígena, que fue una instancia del MEP que en ese momento estaba muy fuertemente permeada, digamos, por todo el convenio 169 de la OIT, por todo el tema de los 500 años, por todo, digamos, esa visión crítica y de reivindicación de los derechos indígenas en general y a la educación en particular. Decir también cómo fue fundamental y sigue siendo, y ustedes saben que es fundamental tener presente el análisis siempre de la coyuntura o de lo que nosotros llamamos ahí estructura de oportunidad política, toda esa parte de ese contexto nacional e internacional que favoreció en ese momento también este pueblo no solamente se movilizara y contara con recursos, sino también que lo alzara la voz y que tuviera resonancia también y que pusiera en agenda, aunque se fuera por unos pocos, por un corto tiempo, pero pusiera en agenda este tema, digamos, de la cedulación y de sus derechos en la agenda pública y también en la agenda de gobierno y de la Asamblea Legislativa. Luego, no podemos terminar sin decir que la CONAI, sí, la CONAI como institución de gobierno, institución estatal, jugó un papel de opositor, pero no solo la CONAI, hubo otras instituciones que son instituciones que son pilares de nuestra democracia, como el Tribunal Supremo de Elecciones, como el Registro Civil, como la Dirección de Migración. Todos al unísono estuvieron en contra inicialmente de esa lucha porque se apegaron a la legalidad establecida en ese momento, como si esa legalidad estuviera escrita en piedra. Y los indígenas, en este caso los noves, demostraron que no hay nada escrito en piedra. Esas son decisiones, y son decisiones políticas, y son decisiones que son
que responden también a una determinada visión que puede ser variado, que puede ser cambiado y que ellos lograron demostrar que sí, así era posible, pero costó. Y costó porque hubo mucho trabajo que hacer a todos los niveles y mucho en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa ahí ellos vieron y aprendieron mucho de cómo son las discusiones y los procesos y las cosas, cómo se mueven en la Asamblea, en nuestra Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y de cómo las posiciones se mueven, bueno, por una serie de intereses también políticos y de puntos de vista, y cómo el discurso también se mueve en estos espacios, y cómo hay que trabajar con eso. Y ahí jugaron un papel fundamental las mujeres, y yo quiero destacar en esto como uno de los puntos, quizás uno de los puntos finales, el papel de las mujeres, que en esta lucha, dentro de lo que solían las protagonistas, son pocas, no tienen mucha visibilidad, que eso, aparece doña Luisa, aparece Adriana, aparecen varias compañeras, Elida, por ejemplo, y uno diría, qué poquitas, pero realmente no fueron poquitas, fueron muchas las mujeres. Lo que pasa es que, como siempre, la mayoría de estas mujeres tuvieron que sostener la lucha desde sus familias, en sus casas, en las comunidades, atendiendo a los hijos solas, con los maridos aquí, en la capital. Y entonces esas mujeres, bueno, no aparecen los nombres, muchas de ellas, ¿verdad? En este caso, pero hay que hacer ese reconocimiento de que ellas estuvieron ahí, pero también estuvieron acá, también estuvieron con sus compañeros aquí, y cuando se vinieron para la capital y con sus vestidos y haciendo evidente esas diferencias que se tienen, pero además levantando las voces, trabajando duro con ellos, hablando con los diputados, son las mujeres, y ahí queda documentado de cómo en un determinado momento los hombres tiran un poco como la toalla, digámoslo así, o sea, se dan, dicen, bueno, no, ya no sabemos cómo más hablarle a los diputados que están encerrados en sus propios intereses, y las indígenas, las mujeres, es cuando entonces toman la palabra. Y después de eso, bueno, se llega a un acuerdo y se vota la ley de cedulación. El último punto, que tal vez no debió ser el último porque quería dejar del último el de las mujeres, pero se me iba quedando, era también que queda documentado ahí, es el papel, por ejemplo, que juega un personaje que está muy posicionado en el recuerdo de los noves con respecto a esta lucha, que es el de don Miguel Ángel Rodríguez, en su función de diputado. En su función de diputado, ellos tienen un gran, un profundo agradecimiento porque sienten que él, independientemente de los motivos que tuvo para eso, ¿verdad? Que podrían ser, por ahí nosotros hacemos algún cuestionamiento al respecto, que independientemente de los motivos que podrían haber, él abrió un espacio para que ellos pudieran plantear, digamos, un proyecto y que ese proyecto de cedulación, de cambio en la ley, estuviera acorde a sus requerimientos, a sus propia forma de plantearlo. Y tengo que decir que es la persona don Miguel Ángel, en su condición de diputado, porque lamentablemente después ellos quedan con la idea de que don Miguel Ángel seguramente cuando llegaría al poder como presidente pues iría a abrir las puertas de la casa presidencial, y eso no ocurrió, ¿verdad? Entonces eso es interesante también, pues dimensionar de una manera, digamos, más equilibrada y más justa el papel de los políticos y de algunas voluntades que en algunos momentos pues se logran permear. Bueno, eso solamente como para mencionar algunas de las cosas, ¿verdad? Y ya terminar aquí. Bueno, tienen que tengamos presente que efectivamente existe un informe de investigación mucho más grande que este libro, el cual va a estar disponible en la página web de nuestro centro, espero que dentro de poco tiempo ya esté disponible ahí para ser descargado por quien le interese.
Ahora le toca la palabra a Vania, nuestra comentarista del informe, Vania Solano, antropóloga, profesora de la Universidad de Costa Rica. Buenos días. Primero que todo, para mí es un honor estar aquí el día de hoy, compartir esta mesa con todo el equipo de trabajo que nos ha mostrado la mañana de hoy, que ha hecho un arduo trabajo, un proceso colaborativo muy importante, y agradecer entonces que me hayan invitado a participar. Fundamentalmente estoy contenta porque vengo a presentar no un libro, no un informe de investigación, creo que vengo a presentar un proceso de construcción colectiva, de otro proceso de construcción colectiva, que es esta lucha por la cedulación del pueblo Noé en Costa Rica, alcances y significados político-culturales en la década de los 90. Y digo que no es un mero registro de un objeto de estudio, como suele hacerse en las universidades, si bien sí tenemos productos concretos, como son esta publicación impresa y también esta publicación digital que contiene audios y también un video. Particularmente tuve la experiencia de leer y escuchar y ver, observar el audiovisual, y bueno, quisiera compartirles que lo hice en un orden que casual, pero que me resultó muy especial y que les sugiero, y es uno, empezar por escuchar las voces de las personas que participaron, entonces escuchar los audios. Y háganlo en la casa, en el carro, en el trabajo, en las opciones que tengan reiteradamente, y uno va empezando a comprender el proceso. Luego podemos empezar a comprender a partir de la lectura del libro, entonces afinamos, hay cosas que no me quedan claras a partir de lo que escuché, y podemos entonces empezar a ver detalles, contradicciones, pero no contradicciones del libro, sino contradicciones frente a nuestra realidad, a eventos que ocurren. Y después de comprender, podemos ver el video final donde ellos salen hablando del proceso de producción y también entonces podemos empatizar, porque empezamos a ver los rostros de las personas que están ahí presentes, que escuchamos, que pudimos comprender. Y entonces las vivencias se empiezan a convertir en vivencias propias. Y ese relato, esa memoria también empieza a ser parte de mi memoria y de mi construcción como parte de una ciudadanía en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, los y las insto a iniciar este proceso de conocimiento. Para empezar, quisiera resaltar algunos aspectos que podrían pensarse como un detalle metodológico, ¿verdad? Que de hecho está planteado en el informe de investigación como un detalle, no como un detalle metodológico, está planteado entre la estructura formal, la metodología de los procesos de investigación que son necesarios en nuestros procesos universitarios. Sin embargo, para mí tiene una profunda esencia epistemológica, ¿verdad? Es cómo construimos el conocimiento. Y es la participación activa de la población indígena, del pueblo indígena, en todo el proceso de formulación del proyecto, en el proceso investigativo y en la construcción de los productos que acabo de presentar. Y también como lo acabamos de presenciar hoy en la mesa del día de hoy, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy, muy valioso. Y como bien lo señala el informe, es en el 2010 cuando se inicia el proceso de formulación y se establece el equipo de trabajo, en donde se realizaron las gestiones universitarias para que indígenas participaran como investigadores. Ahorita don Luis Paulino pues dio algunos detalles de cómo fue ese proceso, pero yo lo quiero resaltar
porque, bueno, como resultado, tres de ellos fueron contratados como parte del personal universitario. Y esto creo que es un precedente importante de una ruptura de la institucionalidad universitaria. No es frecuente en nuestros espacios académicos que participen actores de las comunidades indígenas y no indígenas, campesinos, afrodescendientes o cualquier otro grupo que no pertenezca a la formalidad del ámbito académico, y estos espacios académicos han sido vetados para estos grupos. Y creo que entonces en este sentido, este espacio, o sea, este proceso tiene esa riqueza. En nuestras universidades ha prevalecido la validación de un tipo particular de conocimiento y de un tipo de construcción particular del conocimiento. Y creo que esa ruptura es importante de señalar en este proceso. También, voy a tomar un poquito de... creo que esta situación está estrechamente vinculada al fondo que plantea el resultado mismo de este proceso, y es que la participación de la diversidad de saberes y experiencias es la que hace posible también la creación de nuevos conocimientos, las nuevas formas de comprender la realidad y fundamentalmente nuevas formas de vinculación social en nuestras sociedades. Es así como la historia vivida, ¿verdad?, explicada también en la parte metodológica por Cinia, la historia vivida, intersubjetiva y la nueva historicidad a partir de esa historia vivida, que también es fundamentalmente colectiva, constituye la base de la construcción de la historicidad de esta lucha. Y esta nueva historicidad enriquece nuestros pensamientos y comportamientos actuales, tanto institucionales como personales. Otro punto que quisiera resaltar y está relacionado con lo anterior es que existe un vacío en la sistematización de luchas y reivindicaciones recientes de los pueblos indígenas. Si bien existen estudios importantes de estas en el periodo colonial y otros estudios lingüísticos, antropológicos y jurídicos sobre el tema indígena, como también ya lo explicó doña Cinia y ya está presente también en el proceso investigativo, es mucho lo que hace falta por desarrollar en este proceso de sistematización de las luchas sociales y particularmente las luchas indígenas. Entonces, coincido en que el estudio histórico debe ir de la mano del estudio constante de nuestra actualidad para comprender la conformación de estos constructos sociopolíticos y económicos vigentes y en consecuencia generar los cambios necesarios para romper la reproducción, a veces consciente, a veces interiorizada y transparente, del racismo y de la exclusión sociocultural. Esto me lleva entonces a resaltar lo que considero un aporte significativo de este estudio: la visibilización del racismo estatificado reproducido mediante la institucionalidad jurídica y legitimado desde el ejercicio político. Cuando señalo racismo estatificado, me refiero a la consolidación de un Estado-nación que construyó una base de la nacionalidad de la ciudadanía racista, que solo es posible cuando existe una jerarquía de tipificación humana en el conjunto de su vida social y en los grupos de poder que le dan sentido y estructura. A efectos de comprender este racismo como ideología, cito el abordaje referido en la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, que fue recientemente publicada en la Gaceta el pasado 20 de febrero del 2014, es decir, ya hoy es una política nacional que deberíamos de abordar conscientemente y generar acciones activas. Y bueno, esta política nacional está planteada del 2014 al 2025, y cito:
Para algunos pensadores, el problema del racismo debe comprenderse como un fenómeno social total. Bueno, ponen la citación de un autor, Balibar, en 1988, el cual implica aspectos sencillos y trascendentales de la vida cotidiana. Discursos, representaciones, prácticas sociales, doctrinas académicas y movimientos políticos. Otros investigadores, como Guillomán, le dan al racismo una definición de mayor cobertura donde se incluya toda forma de exclusión y desprecio a una persona, yo agregaría grupo, tengan o no su fundamento en la biología. Por su parte, la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1, define la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o referencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Es bajo este enfoque que podemos percibir el reclamo de ciudadanía por parte de los pueblos indígenas y también de pueblos afrodescendientes, situación que abordaré un poco más adelante, como una lucha por transformar su condición desigual y excluyente del ejercicio de su ciudadanía como condición humana en un territorio imaginario recientemente construido. Estamos hablando de un Estado-Nación que se construyó ayer y cuyas fronteras han sido cambiantes y difusas y que se consolidaron, para el caso, con la frontera de Panamá hasta apenas 1941. Estamos hablando entonces de una lucha para contar con los derechos sociales y culturales que se legitiman como propios de este modelo social en el marco de un territorio considerado nacional. Muestra la exclusión y despojo inherente de los referentes ideológicos de esta nacionalidad, la herencia de derechos por sangre y la herencia de derechos por territorio. Y es aquí donde se presenta la contradicción y se devela la discriminación. La herencia de derechos para unos y la no herencia de derechos para otros manifiesta que la ciudadanía es considerada y reproducida a partir de una determinada visión de mundo que jerarquiza las condiciones de sangre, vinculando una determinada condición de sangre a la supremacía de un grupo considerado blanco, católico, hispanohablante, y ejerciendo sobre los otros grupos la legítima posesión del territorio. Es decir, el supuesto de la igualdad que confiere la nación se desvanece ante la diferencia de la condición humana en el territorio nacional, al no existir los mismos derechos para diferentes grupos. No importa si nacimos en este, o dónde, o desde cuándo hemos vivido en él como grupo, ni lo que este significa para nuestra reproducción material y simbólica. En este sentido, queda claro que la herencia del territorio está supeditada a la herencia por sangre, que es la herencia, finalmente, de los derechos territoriales, culturales y económicos de un grupo en particular. De ahí que la condición jurídica del pueblo Onabe era, hasta 1991, de el de extranjero, el de inmigrante, y en consecuencia, no detentor de herencia de derechos. La opción para el acceso, o más bien, la posibilidad de que le fueran otorgados derechos ciudadanos, era el de obtener la residencia o naturalizarse. Esas eran las opciones. Con los problemas que esto conlleva desde el lugar de la exclusión y lo que significa en cuanto a dignidad y legitimidad simbólica. Como lo bien lo explica el estudio, este constructo occidental está asociado a delimitaciones físico-territoriales, culturales y jurídicas
relativamente recientes y cambiantes, que responden a intereses económicos y a procesos sociopolíticos propios de la dinámica del poder colonial, la cual no hace ninguna concesión a la ocupación milenaria del territorio ni a la conformación cultural de los pueblos originarios, que resulta inadmisible para los propios indígenas. La imposición de líneas imaginarias que desconocen su propio derecho natural, que dividen actualmente sus territorios, con sus consecuentes exigencias administrativas, que además de resultarles costosas, son establecidas para el control y la contención de sus cotidianas relaciones culturales y familiares. Y aquí encontramos una coincidencia con la condición jurídica de los afrodescendientes en Costa Rica. Hace una semana, la compañera, la abogada Mónica Pérez Granados, defendió su tesis de maestría en antropología, que se llama La construcción de la condición jurídica del afrocaribeño en la normativa costarricense de 1949 al 2014, una perspectiva antropológica. Y ella nos expone lo siguiente: según lo investigado, aún hoy hay casos en donde afrocaribeños nacidos en Costa Rica de 1930 a 1948, inclusive, no son considerados como ciudadanos. Al respecto, cabe indicar que todavía antes del 7 de noviembre del 1949, es decir, cuando se establece la nueva constitución política de Costa Rica, los afrocaribeños nacidos en Costa Rica no eran considerados como ciudadanos y por tanto y debían realizar el proceso de naturalización. Mantenían la condición jurídica de extranjeros y por tanto un amplio grupo de afrodescendientes tuvo que naturalizarse pese a haber nacido en este país, lo que aún repercute en que algunas personas no tengan la nacionalidad costarricense, es decir, hay muchos mayores que no han querido establecer este proceso porque lo sienten indigno o porque no tienen las condiciones incluso para hacerlo. Lo que ellos consideran una situación que ha vulnerado su dignidad como personas y como ciudadanos, poniéndoles en una situación de desventaja. La prolongación de una situación jurídica incierta, que en este caso es no tener una nacionalidad, aunado al hecho, basado en la realidad, de que se es ciudadano por nacimiento, trae consigo efectos concretos sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos de los afrocaribeños, que van desde la libertad de movilización, que también fue expresada en la memoria como uno de los impedimentos, entre otros muchos derechos, el derecho a la movilidad, a la libre circulación, al temor que generaba la circulación, en tanto en cualquier momento puede ser sujeto de exportación, de expulsión del territorio. Y hasta el derecho al seguro social y a las prestaciones sociales que implican todavía para el 2014 que pese sobre su vida la existencia de una pasada, pero vigente en sus efectos, normativa discriminatoria que afecta su condición ciudadana. Es decir, todavía hay adultos mayores nacidos antes de 1949, afrodescendientes que no tienen nacionalidad y se encuentran en un estado completo de vulnerabilidad. Si bien los contextos históricos y territoriales de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes no son los mismos, encontramos que ambas colectividades sufren las mismas consecuencias del modelo excluyente y usurpador. El racismo se estatifica mediante la consolidación de ciertas condiciones de la nacionalidad costarricense, por lo que es de esperar que el Estado que racializa la condición humana ejerza control cultural sobre estos. De esta manera, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido útiles en la construcción de la nación, en tanto que éste utilice su fuerza de trabajo en su condición de migrantes, para lo cual no es necesario ni conveniente el ejercicio de la condición ciudadana de estos. La cédula como base jurídica para obtener derechos ciudadanos se hace imprescindible como derecho a la identidad
y al reconocimiento social para permitir la expresión de otros derechos correlativos como la libre circulación en el país, el derecho a la seguridad social y laboral, pero fundamentalmente, como bien se expresa en esta memoria, fundamentalmente, como lo expresan los pueblos indígenas, para reclamar sus derechos a la tierra y a los territorios, a la salud y a la adecuación, educación contextualizada y al poder de decisión propia de su cultura a partir de la autonomía. De ahí que la lucha por la cedulación no haya culminado con esa victoria y que se hayan sumado a la reivindicación del proyecto de ley de desarrollo autónomo y otros procesos de reivindicación social. Cito textualmente a don José, que está en la página 248, la primera arma era el documento. Sin el documento no somos nadie, sin el documento no podemos entregar nada en ningún lado, ni podemos reclamar nada de nuestros propios derechos. Esa es la base principal, la cédula. Quisiera culminar subrayando algunas situaciones en que se expresa, yo creo de manera expresa, la exclusión y el racismo en la experiencia vital de esta lucha. Y me parece relevante prestarles atención, que les prestemos atención. Fundamentalmente, pues, puede sistematizar unas cuatro. Y la primera, quiero mencionar, y también se encuentra ahí evidenciado, el rol de la prensa en el proceso. Hay poca cobertura, con énfasis en los actos oficiales, la carencia de contenidos de fondo con respecto a la demanda indígena y a la exotización de esta comunidad, información socializada que refuerza el imaginario de lejanía cultural entre lo nacional con respecto a este pueblo indígena, ¿verdad? Eso estuvo presentado ahí. El segundo, que me parece lamentable, es el condicionar por parte de la CONAI la cédula de residencia a cambio del patrimonio genético de los indígenas a través de la donación de sangre, ¿verdad? Parece que ese era un condicionamiento que hacía la CONAI. No sabemos claramente qué fines tenía esa sangre, qué destino, pero pienso que es algo que habría que prestarle atención y un seguimiento. Y este condicionamiento arbitrario en sí mismo muestra la condición jurídica no ciudadana del no ejercicio de derechos iguales para habitantes de un mismo país, porque es un requisito que se está solicitando particularmente a un grupo, ¿verdad? Como condición para una condición jurídica particular en ese momento que era la cédula de residencia. El tercer punto es la oposición al proceso de aprobación del proyecto de cedulación por parte de la CONAI, pero fundamentalmente de las instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, basándose en aspectos presupuestarios y administrativos. Claro está que probablemente no solo es eso, esa es la justificación que se argumenta, pero fundamentalmente… en teoría hay un proceso ya de un proceso iniciado de entrega de cédulas de residencia que en teoría está truncado por la aprobación de la cedulación y estas instituciones le pasan por encima a una aprobación de un proyecto de ley y continúan con la entrega de las cédulas, en este caso de naturalización, lo que genera un conflicto interno en las comunidades por la contradicción de la información y reproduce esa situación de incertidumbre de cuáles son las opciones que me van a garantizar una condición jurídica. Y la última, donde también creo que se expresa el racismo institucionalizado, es la imposibilidad de que
en el momento de inscripción de las cédulas puedan utilizar los nombres en lengua materna y haya una, pues no sé si una instigación, pero sí una demanda de que se pongan nombres en lengua castellana. Entonces eso también lo considero una imposición cultural del idioma castellano por parte de la administración estatal y su consecuente enajenación de la identidad indígena. Y bueno, para cerrar, quiero decir que este proceso constituye un excelente estudio tanto para la memoria histórica y el reconocimiento de la lucha llevada a cabo por este pueblo indígena, también para la memoria histórica de nuestro país y también en el seno de nuestras universidades como insumo para otros estudios que desde lo académico permitan seguir construyendo nuevos intercambios y visiones de mundo para la eliminación del racismo social e institucionalizado que aún existe lamentablemente en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir, es un poquito tarde, yo sé, estarán cansados y cansadas, pero vamos a abrir un espacio pequeño de intervenciones del público y luego pues habrá un cierre a partir de las preguntas y comentarios que ustedes formulen, un cierre a cargo de doña Cinia y de cualquier otra persona del equipo participante. Acá. Con micrófono, por favor. Y les pido que por favor se presenten también. Sí, muchas gracias. Yo soy Gustavo Cabrera Vega, del Servicio Paz y Justicia SERPAJ, y acompañamos hace muchos años también los procesos indígenas, ¿no? Ahí conocí a Cinia, que además fue mi directora de práctica dirigida en la universidad. Era una muchacha. No hay lugar donde no saque eso, ¿verdad? Y le agradezco tanto, porque también esa me contagió de esta sana santa, como decían, de estar en la lucha por los derechos humanos. Y a Guillermo también, por supuesto. Quería decir que, bueno, los compañeros y compañeras, Luisa, por supuesto, Vinicio, Javier, Pablo, los compañeros de la investigación, muchas gracias. Realmente es una modalidad de las universidades que, yo digo que siempre aún las universidades tenemos el pecado de querer traer a los indígenas a parecerse a nosotros, ¿verdad? Entonces yo veo ese mecanismo de nombramientos, yo digo, ¿a dónde está todavía la tentación esa de, ¿verdad?, de que las universidades no crean los mecanismos para abrir otros imaginarios? Pero más bien felicitar este esfuerzo maravilloso a todos y a todas, a esta universidad que ha dado muestras realmente en muchos de estos aspectos en los últimos años. Ahí hay dos protagonistas de lo último que ha hecho los políticos, como decía ahora la compañera, sacar por la puerta de atrás en una madrugada a 27 líderes indígenas a garrote y arrastrados de la Asamblea Legislativa hace apenas 4 años. O sea, sigue siendo una expresión clara de lo que es este Estado racista institucionalizado. O que la Presidenta de la República diga, no vamos a parar el desarrollo nacional por intereses de minorías que se oponen por el tema del diquis, hablando de minorías cuando Naciones Unidas ya prohíbe hablar de minorías de los pueblos indígenas, se habla de pueblos indígenas. O que aquí los diputados y los ministros hablan de las reservas indígenas todavía, y la prensa nacional habla, cuando está prohibido hablar de reservas para los pueblos indígenas, por lenguaje de Naciones Unidas en derechos humanos. Estamos hablando de cosas concretas, o que el señor diputado Solís, recientemente hay un discurso en La Nación, ustedes lo pueden leer, donde habla de que cómo es que los indígenas no cultivan la tierra y no le permiten a los no indígenas a cultivarla y a fajarse y a sudar para que esas tierras produzcan, y por qué no se les reconoce los derechos a esos no indígenas en salitre cuando están fajados sin entender, o tal vez entendiéndolo de mala fe, de don Otón Solís, para hacer ese racismo institucional, echándole tierra, echándole más a lo que la Extra, en una campaña difamatoria contra el pueblo de Salitre, ha venido haciendo para linchar a los dirigentes ahí, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que las campañas por los medios de comunicación contra líderes de los derechos humanos o las luchas por los derechos humanos también se consideran un delito contra la humanidad, y aquí se ha hecho en este país. Y estamos hablando de otros ejemplos, inclusive de
de ahí en Salitre, de una trabajadora, o sea, la directora del PANI, que fui a discutir con ella, donde ella le prohíbe hablar en el frente, no me hablen en bribri aquí, no me hablen bribri aquí. Están hablando, o sea, están hablando los dos esposos, por un problema de que el PANI les había sacado a su niña de 14 años y le había puesto en un albergue porque no se puede, no lo dejaban juntarse con un muchacho. Para los bribris no se pueden juntar en el mismo clan, está prohibido por la cultura bribri. Los papás no querían que la muchacha se juntara, pues presentaron una denuncia y ahora el patronato les lleva a la niña y se la pone en un albergue fuera del territorio y la directora del PANI dice, aquí no me hablen bribri, frente mío, hablen español. Cuando la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad los idiomas indígenas. Estamos hablando de eso hace un año, estamos hablando de, ¿verdad? La señora ahí en Valle de la Estrella que llega con sus niños, ¿y por qué huele a chicha usted? Y nosotros tomamos chicha todas las mañanas, porque los cabecares toman chicha todas las mañanas en todas partes. Mando otra vez a la trabajadora social, la verdad al médico, y le quitaron los chiquitos a la señora, hasta el de teta, y los llevaron a un albergue en Limón, y la señora no se puede despegar de su hijo, porque culturalmente, espiritualmente, la teta por los meros 6 meses es fundamental. El PANI, el LAVAIS, el seguro, todos en contra de una constitución. Entonces seguimos en una actitud absolutamente racista. Yo fui a dar una conferencia recientemente a una universidad, no digo cuál, X, que es privada, y pregunté a los profesores, era para los profesores, ¿cuántos pueblos indígenas hay en Costa Rica y dónde están? Porque era sobre el tema de pueblos indígenas. Y la mayoría no lograba llegar a la cantidad, ni a los nombres, ni menos dónde estaban ubicados. Entonces yo digo, no es culpa de ellos, es culpa de este sistema que hemos construido de un costarricense, ¿verdad?, racista, que ha construido. El artículo 4 de la ley de biodiversidad dice que las universidades deben crear protocolos de intervención en los pueblos indígenas, con las comunidades. Ninguna universidad de este país tiene protocolos establecidos, no los ha consultado con las comunidades indígenas. Por ejemplo, estamos también en deuda las universidades. Gustavo, perdone, pero es que tal vez hay otras personas muchas que gracias, quieren hablar. Sí. Lo que quiero decir es ratificar que este estudio ayuda e impulsa a esta lucha por respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Disculpen, pero es una oportunidad excelente con tanta gente linda y buena que hay aquí que yo sé que pueden ayudar en esta lucha. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Davos, ok. Brevemente. A mí, tuve el beneficio de leer el trabajo en el proceso, ya finalizando, y agradezco mucho esa experiencia. En síntesis, yo destaqué y me parece muy importante leer el texto desde el punto de vista de, digamos así, del orden de la reflexión de quienes narran siendo parte de pueblos indígenas y el orden de la reflexión de quienes reconstruyen el proceso y los procesos y las etapas, etcétera, un poco el aporte de, digamos, signe en el sentido de elaboración de un informe. Es decir, hay una negociación ahí muy interesante que me parece que es un buen aporte. Y yo quiero aprovechar la presencia de Vania y su exquisita y aguda, digamos, presentación y reflexión para ver si ella comparte y puede prescindir si quiere o si no quiere contestar. Pero me gustaría saber si vos colocarías el factor religioso católico, como vos lo señalaste, siendo históricamente el más asentado, como otro más, como una fuente más, digamos, por lo menos de racismo, como una fuente de racismo quinta, digamos, ya que citaste 4. Yo, digamos, ahí por lo menos me parece que sería interesante en la línea de reflexión que llevas, si querés comentar eso. Y también como Gustavo, de ahí celebrar esta actividad como algo que nos enriquece enormemente. Gracias. ¿Alguna otra persona? Si no, hacemos un cierre. Bueno, le doy la palabra a Cinia. Si algún otro compañero o compañera de la mesa, además de Cinia, quisiera hablar, pues me lo indican, para ir cerrando la actividad, ¿verdad? Cinia. Bueno, yo creo que ya a esta hora pues me resta agradecerles nuevamente
a ustedes que pues que están terminando con nosotros en esta mañana y especialmente a Vania. Yo creo que lo que nos has comentado realmente es un gran aporte, es una das una serie de elementos que recogiendo digamos los resultados o los hallazgos en nuestro estudio, en nuestro trabajo, realmente también les das una proyección y planteas una situación que es una situación real, que es una situación además que creo yo que nos compromete también a nosotros como equipo y como compañeros investigadores y al SIGD en particular. No me toca a mí decir eso, pero yo creo que estamos de acuerdo. De hecho, en el programa Procultura que tenemos como parte, digamos, del SIGD, pues esta línea de trabajo con pueblos indígenas es una, digámoslo así, hay una línea de investigación que procura justamente continuar de alguna manera respondiendo pues a esas demandas de los pueblos indígenas a nivel de este acompañamiento, ¿verdad?, de generar conocimiento, de recuperar historia, memoria, de fortalecer identidades, etcétera. Y que también es coincidente con otra de las líneas que tienen que ver con poderío y violencia, porque eso es, el racismo es violencia institucionalizada, como bien lo ha señalado, y me parece que ha sido muy importante tu participación realmente. Por lo demás, también quiero aprovechar para dar un agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras, doña Luisa y todos, que hicieron también un gran esfuerzo por venir hoy acá, ¿verdad? Y por la experiencia tan linda que tuvimos de trabajo y de convivencia. Esto pues estaremos también eternamente agradecidos, yo estoy eternamente agradecida, y a Juan, que de verdad ha sido realmente una persona muy, el trabajo no sería, y todo lo que es en este momento también sin el aporte de Juan y la disposición siempre para todas las cosas que se nos ocurrían a todos y a él mismo también, ¿verdad? Y entonces darle camino a todo eso. Así que, yo insisto nada más y quisiera de verdad que ustedes puedan accesar y aprovechar y contribuir también a divulgar este material que nosotros también hemos ya presentado en las mismas comunidades y por supuesto los compañeros de audiovisuales que lo que han hecho con esta y de Promade, que lo que han hecho con esta producción, con estas producciones es dejar, digámoslo así, abierto como una flecha, como un vector el proceso de historización, o sea, la historia no se acaba aquí, ni el proceso de historización se acaba aquí. Esto sigue gracias a la oportunidad que nos dan este tipo de producciones. Así que, de verdad, decir eso, muchas gracias y saber y sentirme muy orgullosa de que la UNED creo que cumple su papel con este tipo de acciones, ¿verdad?, de investigación. No sé si contestar nada. Bueno, voy a tratar de responder, si entendí bien, ver si la religión católica está dentro de esas jerarquías que constituyen esa condición jurídica que ha establecido el Estado Nacional como suprema en función de otras posibles expresiones culturales. ¿Es así más o menos? ¿Sí? Particularmente considero que sí. Hay varios estudiantes en este momento desarrollando seminarios participativos, bueno, es lo que tengo más próximo, un seminario participativo sobre autonomía indígena, y ellos han estado trabajando en varias comunidades
precisamente con los diferentes pueblos, tratando de establecer qué elementos culturales consideran propios, ajenos, impuestos y enajenados a partir de un análisis del control cultural que ellos mismos, ¿verdad?, a partir de la capacidad que tiene ese pueblo de decidir sobre sus elementos culturales. Y ahí se han podido expresar que la religión católica está en el límite de la imposición y de la apropiación, porque ya son procesos históricos que también han calado en las comunidades y se han convertido en algunos casos, tanto el catolicismo como el cristianismo en su versión, el evangelismo, digamos, el protestantismo neopentecostal más reciente, ¿verdad? No el protestantismo histórico, pero también hay expresiones de protestantismo histórico en estas comunidades indígenas. Y en algún momento se consideran impuestas por los mismos pueblos y a veces apropiadas porque ya forman parte también de su visión de mundo. Ahora, no es una cuestión homogénea, ¿verdad? Los pueblos indígenas, dependiendo de las comunidades, hay unas catolizadas, cristianizadas, con estas nuevas tendencias evangélicas, y otros, en otros casos no. Entonces, en ese sentido, creo que sí lo hay, y percibido por ellos mismos dentro de esa construcción. Y también, para referirme a la tesis que acaba de defender esta compañera sobre la condición jurídica de los afrodescendientes, y que también los insto a conocer, ella hace un análisis de las 20 sentencias de la Sala Cuarta sobre discriminación racial, y las únicas 20 que ha habido en la historia de Costa Rica desde creada la Sala Cuarta. Todas, casualmente, 19, excepto una, son puestas por personas afrodescendientes, y casualmente uno de los casos que fue el que más me llamó la atención de las sentencias es un estudiante de un colegio que llevaba dreads, pero no solo dreads, perdón, él pertenece a la religión Rastafari, y entonces pues tiene pues toda una forma de ver el mundo, pero también pues tiene implicaciones de cómo se percibe su autoimagen, ¿no? Y entonces llevaba el pelo de determinada manera y todo, y al estudiante no lo estaban dejando entrar al colegio. Él mete un recurso de amparo diciendo de que él tiene derecho a llevar a cabo su expresión cultural, su expresión religiosa, y por lo tanto eso constituye parte de su identidad, la manera en cómo lleva el pelo, etcétera. El director del colegio lo obliga a que tiene que cortarse el pelo para poder continuar sus estudios, y la Sala Cuarta rechaza, él no le da el aval al estudiante, diciendo que puramente administrativo, que el colegio establece sus normativas institucionales, de las reglas que están establecidas, no hace ningún análisis de fondo de la discriminación racial, pero lo más interesante de leer del recurso de amparo es leer la justificación del director de colegio. Eso es impresionante, y la justificación, entre otras cosas, del director de colegio es que la religión católica es la religión en esa localidad, que el Rastafari es una religión de un lugar muy lejos en Limón, y que él no está en Limón, está en ese colegio. Por lo tanto, o sea, hay una racialización y una categorización religiosa geográfica de dónde están ubicados los pueblos y los lugares, y dónde puede ser conveniente respetar algunas tradiciones culturales, pero dónde definitivamente no se van a respetar. Eso está en la argumentación, porque siempre en la Sala Cuarta se le da a ambas partes que puedan. Y lo más interesante fue leer la argumentación del director, y lo más interesante fue ver cómo la Sala Cuarta no hace ningún estudio de contenido del racismo expresado desde el punto de vista étnico, pero fundamentalmente también religioso, ¿verdad?
y cómo se expresa, y la sala deniega el recurso de amparo. Entonces, creo que sí, creo que el catolicismo se convierte en un ideal que está muy anclado en los fundamentos ideológicos de la Constitución del Estado-Nación en nuestro país, y que del lado de otros constructos ideológicos, juntos se amalgaman para crear esa tipificación de condiciones humanas que hacen posible la exclusión de grupos humanos. Bueno, y a manera de cierre, ¿verdad? Evidentemente, esto ha sido un proceso largo, desde el 2010 iniciamos. Yo quiero hacer un impulso a reflexionar y escuchar los audios en distintos momentos, porque estamos acostumbrados, creo yo, la academia, a la narrativa escrita, ¿verdad? Pero el contenido emocional de lo que es la palabra, la edición, la forma inclusive cómo se construyeron los audios, dotan de este contenido y de esta producción un material en muchas líneas, en la línea de la lucha, en la línea de la defensa, la superación personal, el trabajo en grupo, la confianza en el otro, el arriesgarse, todo el tema de la incertidumbre, el tema de que el mañana puede ser mejor. Hay un montón de intratextos y subtextos que yo no podría traducir, nadie los puede traducir, y en el equipo de investigación eso fue lo que se decidió. Si surge precisamente de una identidad y de esta rabia en relación con este proceso de lucha y injusticia, ahí está palpado. Ahí el trabajo evidentemente de audiovisuales fue muy audaz en también impulsarnos a este lado de la academia y a este lado de la universidad a visualizar distintos los resultados, a buscar otras formas de comunicación. Y ahora que estuvimos en agosto, que se hizo hay que avisar eso, la presentación de este proyecto se hizo primero en 4 territorios indígenas y después hoy, precisamente para buscar el equilibrio en desde dónde y para quién y el por qué. Ahí se repartieron casi 200 libros y muchos más audios. Ahí el trabajo de la UNED como conjunto en cada uno de sus departamentos fue fenomenal, pero ante todo el contenido que queda en sus distintas manifestaciones es obligación de las personas que estuvieron aquí escucharlo, buscarlo y reproducirlo, porque ya con los comentarios y con la participación de Vania queda más que claro que no es un hecho histórico anclado, sino que es precisamente una continuidad de un proceso más grande, más de construcción nacional, de derechos humanos, de lucha. Y para la gente que está vinculada precisamente con el movimiento social, es muy interesante en términos de cómo se construye una lucha social desde mecanismos fuera de la legalidad, fuera del marco jurídico, fuera de otros, digamos, departamentos mucho más del área urbana. Ahí, por eso digo, hay muchos intratextos, y ahora a las personas que se quedaron les vamos a donar precisamente uno con esa iniciativa de que lo escuchen reiteradas veces y en distintos momentos. Por lo demás, gracias a doña Cini, evidentemente, una gran investigadora, una excelente compañera de trabajo, y bueno, don Guillermo, evidentemente, que fue otro bastión ahí en el grupo de trabajo, a Luisa, a Leonicio, Javier y a Pablo, que más que compañeros de trabajo también, obviamente, hicimos un vínculo y eso queda, evidentemente, y a Luis Paulino, por supuesto, alargar el proyecto y demás. No, todo el montón de gente que estuvo ahí, Natalia, que no sé dónde está, que siempre la cuota, que viene el pase, que hay que sacar el viático, que hay que sacar esto, que todo es para ayer. Y bueno, evidentemente, también los invito, hay un informe de gestión sobre precisamente cómo todo este proceso de carta, de permiso, de visita, de ir a un territorio indígena, no es ir, o sea, hay que estar primero aceptado ahí, hay que ir antes, hay que ver quiénes van a participar, hay un trabajo dual, dialógico, y eso quedaría no solo para un trabajo con territorios indígenas, sino para trabajo con comunidad. Pero ante todo, evidentemente, rescatar esos audios, ese video, la narrativa que está en el libro, y ya después el análisis que hagamos nosotros, porque creo que lo primero es lo más importante. Entonces, gracias totales. ¿Alguien más que quiera agregar algo?
en audiovisual. Sí. Tal vez aclarar ese punto. Vamos a ver. Hay bastantes materiales, incluso no solamente están estos, hay otros programas, audios de otros programas que se han hecho en los mismos compañeros de audiovisuales, de la misma vicerrectoría que tiene Umbrales, etcétera. Entonces, para explicar esto un poquitito, de este material, que es el material de audio y video, ahora les vamos a dar una copia a cada uno de ustedes. Y además está disponible en la plataforma de audiovisuales a nivel virtual o lo pueden solicitar también en la oficina, digamos, de audiovisuales en una copia en físico. Pero ahora les vamos a proporcionar una copia. De lo que es este material, este texto, que es un resumen del informe, en realidad este texto se hizo, y les voy a ser franca, fundamentalmente para las comunidades. No para, o sea, porque hubo una edición muy limitada de textos y prácticamente casi todos se distribuyeron en los propios territorios indígenas. Sin embargo, va a estar, digamos, en forma digital, lo vamos a poner a disposición, todavía no está, pero lo vamos a poner a disposición en los próximos días, lo mismo que el informe completo del proyecto. Ahora, todavía no podemos adelantar que haya, digamos, posibilidades de una reimpresión, puede haberla, no sé, eso lo vamos a, podemos verlo, podemos conversarlo, pero eso no es algo que esté en este momento todavía claro con una fecha, ni mucho menos, ¿verdad? Lo que sí es claro es que va a estar a disposición en forma digital. Esto no está todavía, pero nosotros esperaríamos que ya en las próximas, no sé, la próxima semana, una cosa así, ya lo tengamos ahí. Esto porque hay unas erratas, digamos, hay unas cositas ahí que yo quisiera modificar como fe de ratas y que y en la versión digital lo podemos hacer de una vez. Entonces, bueno, eso para comentarles. Y los otros materiales van a estar de todas maneras en la plataforma, en la página del SIGDE, y en la plataforma de la Vicerrectoría de Investigación. Incluso hay un banco de fotografías, por ejemplo, de la cédula. Aquí se incluyeron unas pocas en el informe, y menos todavía aquí, pero tenemos todo un archivo de fotografías del proceso de sedulación de hace 20 años, tenemos otro archivo del proceso de este proceso de investigación, y así que, así por el estilo, hay documentos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, documentos diversos. Esos documentos no están incluidos acá, ¿verdad?, por una cuestión de volumen, pero sí van a estar disponibles también. Así que nosotros esperamos en los próximos, digamos que 2 semanas, ya tener todo eso montado en la plataforma. No, muy corto. Hay una estrategia de divulgación, los libros, los que hay, van a estar en la biblioteca de la UNA, de la UCR, de la UNED, va a estar en la Biblioteca Nacional, va a estar, bueno, algunas organizaciones vinculadas con pueblos indígenas se les va a dar, pero entonces ahí me imagino que a partir del otro año ya estaría como un libro a consulta, va a quedar una copia en el SIGDE, evidentemente, entonces también en los lugares típicos de búsqueda, ahí van a estar en forma física. Venezuela. Muy, muy corto. Es que yo no quisiera irme sin manifestarles que aquí estamos todos muy serios, muy ustedes también, pero que la investigación no fue así. Es decir, esta investigación también la disfrutamos plenamente. Y como dicen, que recordar es volver a vivir dos veces. Yo creo que nosotros con esta investigación no vivimos dos veces, sino 3 veces este proceso. Entonces, que aunque nos vean aquí muy serios, el trabajo fue tan bonito y lo disfrutamos tanto que volvimos a recordar con mucho cariño esta lucha. Muchas gracias.
Bueno, vamos a, de parte del CIGDI, vamos a hacer todo el esfuerzo por ver si podemos. Los compañeros de audiovisuales tienen todo el material audiovisual disponible en el sitio de ellos. Vamos a ver si nos permiten que también nosotros podamos tenerlo en el sitio del CIGDI. Por un lado, también espero que pronto podamos tener el informe de investigación completo colgado en el sitio del CIGDI, de donde pueda ser descargado libremente. Yo pensaría que esta investigación, al igual que algunas otras anteriores que hemos concluido y que están disponibles en nuestra página web, que estos informes de investigación eventualmente deberíamos pensarlos en convertirlos en libro y publicarlos como libro. Esta me parece que cumple con las condiciones para que podamos convertirlo en libro. Quiero decir, el informe completo, no solamente el resumen este que se ha entregado, como hay algunos informes de investigación anteriores, por ejemplo, trabajo de Dagoberto y otro compañero que se llama André Pineda, que a mí me parece publicables como libros. Eventualmente yo vamos a hacer, digamos, sería uno de los cometidos para resolver el año venidero, ver si estos trabajos podemos también convertirlos en libros, ¿verdad? Pero sí, pues el compromiso de parte nuestra de que esto esté disponible en la página web lo más pronto posible y siempre bajo los principios del acceso abierto, que es permitir que las cosas sean descargadas libremente. Terminamos acá. Yo quiero agradecer a cada una de las personas que han estado acá, a don Guillermo, a doña Luisa, a Leonicio, a Javier, a Pablo, a doña Cinia, por supuesto, a Juan Antonio, a Vania, que nos hizo un aporte realmente excelente, a todos y todas ustedes que han estado acá todo este rato. Supongo que hay un cafecito ahí, me imagino, todavía debe estar, espero que no se haya enfriado, o se habrá recalentado más bien, pero ahí debe de estar. A todos y todas, muchísimas gracias, y ya, y nada más, terminamos por hoy acá.